del estacionamiento. Servicios para asegurar el éxito de tus proyectos, como el nuevo sistema de color y herramientas digitales innovadoras, como las apps de decoración virtual, App Color Life y Combina 13. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Síguenos en nuestras redes sociales. La primera vez que la vi, fui otro. No pensé lo que iba a cambiar, pero con ella soy lo mejor de lo que jamás imaginé que podría llegar a ser. Creí que no existía el amor, pero ella lo cambió todo. Ex Hacienda San Miguelito. Contáctanos 660-2660 y en Facebook. WE 107.9 Radio. Bueno, pues regresamos, amigos de W Radio, esta tarde aquí desde el Estadio Cancún 86, Alejandro Rodríguez, para lo que va a ser esta transmisión. Y pues, ¿qué te ha parecido hasta el momento, mi estimado Alex? Lo que, pues la gente feliz aquí en el Cancún 86, hay gente que está llegando, hay gente fresera y que obviamente estarán con nosotros en esta transmisión. Efectivamente, Lick, pues la afición del equipo Irapuato haciéndose presente en cada uno de los estadios donde el equipo Irapuato le toca ir de visita. Aquí en el Cancún 86, por supuesto, hay afición fresera, hay afición apoyando al equipo Irapuato. Por supuesto, esperando una victoria del equipo fresero, esperemos que así sea. Esperemos que así sea, mi estimado Alejandro Rodríguez, en lo que hasta el momento es una buena entrada. Y bueno, buena entrada en una de las... de la zona solamente. Cuando la gente ya se va a hacer, se están ubicando para lo que va a ser prácticamente el protocolo de la liga, mi estimado Alex, y que pues ojalá haya una buena actuación del equipo fresero en lo que es la reanudación de esta segunda división Premier y con todo lo que se está dando ya aquí en tierras quintanarroenses. Así es, Lick, por supuesto, vamos a ver si el equipo Irapuato, después de reanudar esta segunda vuelta en la Liga Premier, pues puede tener un torneo aceptable, que cabe decir, tuvo 27 puntos, una primera vuelta buena a secas. ¿Por qué lo digo a secas? Porque el funcionamiento futbolístico del equipo Irapuato no fue del agrado de la mayoría de los aficionados allá en Irapuato. Esperemos que ahora los resultados lleguen también acompañados de buen fútbol. Y sí, ¿eh? Y sí, pero bueno, vamos a ver qué sucede y qué es lo que pasa con el equipo el día de hoy, en donde pues hasta este momento están saltando y estamos viendo ya el ingreso del equipo de La Trinca y el equipo de Pioneros de Cancún, cuando de fondo, pues el himno de la Liga de Segunda División Premier, siente tu liga, y pues prácticamente listos para lo que va a ser este encuentro en el regreso del equipo Irapuato en esta... Segunda División Premier, y que bueno, pues hasta el momento, mi estimado Alex Rodríguez, pues tenga un buen partido. Ya iremos con las alineaciones, varios de los refuerzos que se contrataron para este torneo están ya prácticamente listos en el terreno de juego. Sí, hay refuerzos, tanto en el terreno de juego, como bien lo comenta, como elementos en banca. Vamos a ver si son tomados en cuenta todos los elementos que llegaron para este torneo por parte del profesor Omar Arellano, o si los elementos que tienen que ingresar para hacer algunas modificaciones son los elementos que veníamos viendo constantemente con el cuadro fresero. Bastante aire el que hace en tierras quintanarroenses. Ya se llevó a cabo el himno de la segunda división Premier. Y listos prácticamente para lo que va a ser este partido, en lo que pues a mi estimado Alejandro Rodríguez pues se da al final de cuentas en este encuentro, que esperemos el equipo Irapuato pues nos regale sobre todo un muy buen resultado. Esperemos así sea, Lick, por supuesto. Ya estaremos dando las alineaciones en un par de de segundos en algunos tanto del equipo Irapuato como del equipo de Pioneros. Vamos a ver el 11 inicial por parte de cada uno de ellos. Y sí, ya están los jugadores en el terreno de juego, listos para lo que va a ser este encuentro, y también listo para lo que se va a escenificar. Pues los dos capitanes, el Ocotlán Mendoza por parte del equipo Irapuato y el capitán del equipo de los Pioneros, también ya listo, mi estimado Alex, para lo que va a ser este partido. Sí, sí, en la ceremonia protocolaria, como bien lo dice, ya se llevó a cabo.
y ya se llevó a cabo. Yo tenía la duda, Lick, por ver quién iba a ser el capitán del equipo Irapuato. Hay que recordar que en anteriores ocasiones el capitán indiscutible era el número 5, Jonathan Hernández. Por algunos motivos dejó de ser partícipe del 11 titular, inclusive no fue a banca. Se tomó la decisión de que fuera Andrés Mendoza, pero ahora llegaba el Capi Silva, un elemento que ya había estado aquí en, que ya había estado en el equipo, con el equipo Irapuato, pero desafortunadamente pues llega a reforzar en este torneo, pero no, yo pensé que iba a ser el capitán del equipo fresero. Pues sí, está ahí el equipo de la trinca fresera del Irapuato, que pues lamentablemente no llevó a los jugadores freseros y que están ya sobre el terreno de juego. Alejandro Rodríguez, pues está ahí el equipo Irapuato para que nos digas en momentos más la alineación con la cual el profesor Omar Arellano salta en este retorno de la trinca a la segunda división Premier, a la actividad, visitando este equipo de pioneros. Sí, ya tenemos las alineaciones por parte del equipo de pioneros, al igual que el equipo fresero. A la hora que usted me diga, nos arrancamos, Lick. Por supuesto, estaremos al pendiente también de la cuarteta arbitral. Pues ahorita, en cuanto empiece el partido, con mucho gusto, nos arrancamos para lo que va a ser este encuentro y lo que va a ser... ¿Cómo está? Sí, efectivamente. Ahorita lo checamos para mejorar un poquito la imagen, porque vaya que sí hace aire. Y bueno, Alejandro, si quieres nos vamos con la alineación, tanto del equipo fresero como del equipo de pioneros. Vámonos primero con la de pioneros. Claro que sí, Lick, salta al terreno de juego con el número 12, el portero Brian Mesa, con el número 2, Jorge Sánchez, con el número 5, Gustavo Ramírez, con el número 20, Axel Molina, con el número 22, Leonardo Franco, con el número 24, Fernando Ruiz, con el número 3, Daniel Jiménez, con el número 19, Enrique Amador, con el número 9, el goleador Daniel Delgadillo, con el número 10, Luis Genaro Castillo, y con el número 18, Ulises Briceño, todos ellos dirigidos por el profesor Carlos Bracamontes. Seguimos con la alineación del equipo Irapuato, la alineación que manda al terreno de juego el profesor de la trinca fresera, es con el número 30, Diego Parra, con el número 4, Alexis Silva, con el número 18, Quique Cedillo, con el número 3, Gustavo Rodríguez, con el número 20, Pablo Domínguez, con el número 5, Jonathan Hernández, con el número 8, Andrés El Ocotlán Mendoza, con el número 17, Jorge Sánchez, con el número 9, Yair García, con el número 27, Eric Bustos, y con el número 7, Luis El Huigui Razo. Son los hombres que saltan al terreno de juego por parte del equipo de la trinca fresera del Irapuato, cuando se está guardando lamentablemente un minuto de silencio a la mitad del terreno de juego por un fallecimiento, Alejandro Rodríguez. Vamos a una pausa en nuestra cabina central, a Morelos 110, a Radio Grupo Antonio Contreras, y retornamos para el inicio, pioneros frente a la trinca desde el Escancún 86. Una pausa y volvemos. Hola, soy Sergio y tengo un restaurante. Y gracias a Antonio, tengo nuevos clientes y mis ventas han mejorado. Ya hasta acabamos de renovar y también hicimos otra sucursal de nuestro negocio. Yo te invito a que hagas crecer tu negocio con Antonio. Créeme, la experiencia cuenta y mucho. Radio Grupo Antonio Contreras, creando posibilidades. Publicidad efectiva en radio. Llámanos 167-1200. En Comex, juntos embellecemos y protegemos tu vida con productos y servicios para asegurar el éxito de tus proyectos, como el nuevo sistema de color y herramientas digitales innovadoras, como las apps de decoración virtual, App Color Life y Combina 13. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Síguenos en nuestras redes sociales. Disfruta un momento lleno de sabor con la mejor repostería fina de Bocatti. Pasteles, gelatinas, pastitas e increíbles postres preparados con el toque especial que nos distingue. Prueba la más dulce experiencia con Bocatti. Boulevard Díaz Ordaz, 1135, Zona Dorada. Teléfono 625-4731. Y ahora busca nuestra nueva sucursal en Boulevard Avillas 229, Plaza Vips. El dulce sabor para disfrutar. Bocati. Lo que
que imagines en electrónica, Kimsa Electrónicas lo tiene. Accesorios de las mejores marcas, equipos de audio y video, computación, sonido para auto, perifoneo y asesoría técnica, solo en Kimsa Electrónicas. 29 años de experiencia nos respaldan. Kimsa Electrónicas, 5 de febrero 242 y 246 Zona Centro, en Irapuato. Contamos con estacionamiento. En Comex, juntos embellecemos y protegemos tu vida con productos y servicios para asegurar el éxito de tus proyectos, como el nuevo sistema de color y herramientas digitales innovadoras, como las apps de decoración virtual, App Color Life y Combina 13. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Síguenos en nuestras redes sociales. La primera vez que la vi, fui otra. No pensé lo que iba a cambiar. Pero con ella, soy lo mejor de lo que jamás imaginé que podría llegar a ser. Creí que no existía el amor, pero ella lo cambió todo. Ex Hacienda San Miguelito. Contáctanos 660-2660 y en Facebook. Lo que imagines en electrónica, Kimsa Electrónicas lo tiene. Accesorios de las mejores marcas, equipos de audio y video, computación, sonido para auto, perifoneo y asesoría técnica, solo en Kimsa Electrónicas. 29 años de experiencia nos respaldan. Kimsa Electrónicas, 5 de febrero 242 y 246 Zona Centro, en Irapuato. Contamos con estacionamiento. W107.9 Radio. Bueno, pues regresamos, amigos de W Radio, cuando la tiene el equipo Irapuato. Ha iniciado ya este partido, un minuto prácticamente en la actividad. Y Alejandro Rodríguez, pues hasta el momento todavía nada de nada, no se hacen daño y los equipos están prácticamente conociéndose. Así es, los dos equipos conociéndose, estudiándose, asentándose bien dentro del terreno de juego. En los primeros minutos al arrancar este partido, pues vemos que el equipo de Pioneros es quien está teniendo la posición del esférico, mayor entendimiento entre sus jugadores. Vamos a ver la trinca fresera, qué es lo que nos va a ofrecer en estos minutos que van. Cuando la tiene el equipo de Pioneros de Cancún a la mitad del terreno de juego, va a venir el golpe buscando compañeros, el equipo Irapuato bien pertrechado en la zona de la retaguardia, el pelotazo por la izquierda, línea de fondo para el equipo de Pioneros, antes bien la defensiva, Pablo Domínguez se queda con ese balón tratando de salir, recupera el equipo de Carlos Bracamontes, el esférico hacia atrás, la tiene el equipo de Pioneros de Cancún tratando de buscar compañero, encuentra la mitad del terreno de juego y tiene que retroceder todavía mucho más atrás hacia su cancerbero, el portero Brian Mesa. A la mitad de la cancha el equipo de Pioneros con el esférico tratando de salir por la punta de la derecha. Aquí viene el equipo de Cancún, pelotazo por el centro. La marcación es de Enrique Cedillo, de cabeza gana ese esférico. El balón se va para afuera, Alejandro Rodríguez. El equipo de Pioneros en estos primeros minutos tratando de llegar sobre el marco del equipo fresado encamendado por Diego Parra. Sí, por supuesto, por los costados, tanto Daniel Delgadillo como Ulises Briseño, pues tratando de horadar la defensiva del equipo Irapuato. Lo dejo en peligro. Cuando viene el equipo de Pioneros dentro del área, aparecía y pedían una mano, ¿no? La defensiva se revuelve bien, se queda con ese esférico, tras alta de salir el equipo de la trinca, abriendo el balón por la punta de la izquierda del equipo de Pioneros de Cancún, línea de fondo, allá va la marcación de un fresero, Pablo Domínguez se queda con ese esférico y trata de retroceder. Aquí la tiene el equipo de Pioneros de Cancún, tratando de salir por la punta de la izquierda, la defensiva fresera se faja bien, tiene y se queda con ese balón el equipo Irapuato, balón trazado, el esférico rebota, la tiene todavía el equipo Irapuato con Isaac García, buscan a Locotlán Mendoza, este pasa al medio campo por sector de la derecha, tratando de avanzar Andrés Mendoza, aquí la tiene el equipo fresero, el balón rebotado en la defensiva del equipo de Pioneros que tiene que retroceder todavía un poco más atrás, la tiene el equipo de la trinca fresera del Irapuato. Alejandro Rodríguez, primeros minutos, se están conociendo, se están estudiando ambas escuadras, Pioneros y Freseros. Efectivamente, como lo podemos observar en esos primeros minutos, el equipo Irapuato, al igual que allá en el estado Sergio León Chávez en el partido de preparación frente a Cafesa Jalisco, salta con línea de tres centrales. Por un costado está el ex capitán Jonathan Hernández, por el otro costado está Alexis Silva y en el medio y en el centro del campo está Gustavo Rodríguez. Vamos a ver si en el pecado no lleva la penitencia el profesor Omar Arellano. Una línea de tres que nunca la había jugado el equipo Irapuato, que nunca la habían practicado
llegado estos jugadores. Vamos a ver si practicaron bien en el transcurso de la semana. Saludos a la Pantera que nos están pidiendo a través de las redes sociales. Por supuesto, mándenos sus saludos. Estamos a través de nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y nuestro Twitter de W Deportes. En esta transmisión, cuando la tiene el equipo Irapuato por el sector izquierdo, tratando de meterse. Antes bien la defensiva del equipo de Pioneros, que se queda con ese balón y que le envía para un costado. Pues gente animada, la porra animada, y estamos llegando a los 5 minutos. 5 minutos ya de tiempo corrido de esta primera parte. Y el marcador desde el Cancún 86 a través de W Deportes, la Trinca y los Pioneros todavía 0-0. W107.9 Radio. La tiene el equipo de la Trinca Fresera, viene el centro. La defensiva del equipo de Pioneros se impone tratando de sacar ese balón. La recupera el equipo de Pioneros de Cancún. Hay una falta que está marcando el árbitro central. Pues vamos a ver, Alejandro Irapuato empieza a recuperar terreno en estos primeros minutos de esta parte inicial. Sí, por supuesto, yo creo que elementos fundamentales en este partido deben de ser tanto Andrés El Ocotlán Mendoza con el número 8 como el número, como al igual que el número 17, Jorge Sánchez, la media de contención, la media de recuperación. Yo creo que va a ser fundamental para este equipo cuando recupere. Pues yo creo que deben de abrir muy bien por los costados, mandar tanto a Huey Huirrazo por el lado izquierdo como a Pablito Domínguez por el lado derecho. Vamos a ver si tienen ese ida y vuelta estos jugadores. Bueno, viene el centro por parte de la Antigua, el cabezazo, ¡gol! De la Trinca. Gol del equipo Irapuato. Viene el centro de Andrés El Ocotlán Mendoza, Alejandro Rodríguez. Hay una cabeza que desvía ese balón. La Trinca se pone en ventaja. Sí, por supuesto, excelente remate del jugador de la Trinca Fresera. Nada tuvo que hacer el portero del equipo de Pioneros, Brian Mesa. Afortunadamente el desvío del jugador de la Trinca Fresera pues fue a la portería. En un segundito confirmamos el anotador de este gol. Claro que sí, se pone en ventaja el equipo de la Trinca Fresera del Irapuato. A la mitad de la cancha el equipo de Pioneros con ese esférico va a tratar de salir. Ya está en ventaja el equipo de la Trinca. Ahorita checamos contigo para que nos confirmes el hombre del gol. Al parecer, a la distancia, no Luis Razo, pero parece Zac García. Cuando viene Pioneros por el centro, jalan el gatillo, el disparo. Balazo que se va por un costado del marco de la portería que defiende Diego Parra, el cancerbero del equipo Irapuato. Pues ya se movió el marcador, amigos de Fresópolis. La Trinca ya tiene la ventaja con ese remate de cabeza. Saludos a Robert Da Silva, que nos están sintonizando a través de nuestra multiplataforma de W Radio, W Deportes, estación integrante del Radio Grupo Antonio Contreras. Alejandro Rodríguez, ¿quién fue el hombre de la anotación? Creo que fue el número 18, Enrique Quique Cedillo Lic. A la distancia, la verdad es que no alcancé a ver bien, a ciencia cierta, quién fue el último jugador que remató. Ya mandaba saludos a Robert Da Silva. No sé si lo recuerda Lic. La Pantera Martínez, jugador con 3 finales en el equipo Irapuato, cuando estaba la desarrolladora al frente de este equipo. ¿Cuándo estaba? ¿Cuándo está? Pues si siguen siendo los dueños de este equipo. El señor Jorge Rocha es un simple administrador de ellos. Cuando la tiene el equipo de Pioneros pasando el terreno de juego, hay una falta, un jugador quedó derribado, el árbitro está marcando la falta y será tiro libre para el equipo de los Pioneros de Cancún. Estamos arribando a los 9 minutos, va a cobrar el equipo de Pioneros por la punta de la izquierda. Irapuato con esta ventaja que hasta este momento está poniéndole y dándole tranquilidad sobre el terreno de juego. Va a venir el cobro por parte del equipo de los Pioneros de Cancún por la punta de la izquierda. Vamos a ver el disparo. Saludos a Mara Ortega, que nos está sintonizando también a través de la multiplataforma y nos está piloteando en la cabina de W Radio en el 107.9 de FM. Vamos a ver el equipo. Sí, ya me di cuenta, Marcita Ortega, no te preocupes. Estamos llegando para todo esto a los 10 minutos.
10 minutos ya de tiempo corrido de esta primera parte. Y el marcador desde el Estadio Cancún 86 ya se movió. La trinca tiene 1. Los Pioneros 0. W107.9 Radio. Saque de banda que tiene el equipo de la Trinca Fresera del Irapuato. Para cobrar es Gustavo Rodríguez de pierna izquierda. Todo mundo adelante, listo para el remate. Está tratando de llegar el equipo Irapuato con la segunda anotación, así que veo la primera. Si el joven de las Cheves nos regala una, no me enojo esta tarde. Ahí el cobro por parte del equipo Irapuato. El balón dentro del área, tratan de meterla, recuperaba el esférico, el balón se pelea por aire, les está botando ese balón, al final de cuentas recupera el equipo de la Trinca, Gustavo Rodríguez, Enrique Cedillo, el Locotlán Mendoza se queda con ese balón, trata de salir Andrés por el sector de la derecha, acá viene el desdoblamiento por parte del equipo de la Trinca Fresera del Irapuato, tratando de meterse, tratan de llegar, no se puede, ante la defensiva del equipo de Pioneros. Alejandro Rodríguez, pues ahora Irapuato deberá manejar el partido con este resultado a favor de 1-0. Ojo, manejar el partido o echarse hacia atrás. Una gran diferencia, algo que le hemos criticado mucho al profesor Omar Arellano, al equipo Irapuato. Lo dejo en peligro. Viene la trinca dentro del área, viene el disparo de Luis Salvador Razo por encima del marco de la portería que defiende Brian Mesa, el cancerbero del equipo de los Pioneros. Volvió a llegar el equipo de la trinca, Alejandro Rodríguez, con peligro sobre el marco del equipo local. Sí, le quedó a Luis Salvador Razo fuera del área grande, al Wiwi con su número 7, le quedó rodando el esférico, desafortunadamente no hizo buen contacto, buen golpeo, y pues su disparo sale muy desviado de la portería que defiende el portero Brian Mesa. El esférico lo tiene el equipo de la Trinca Fresera del Irapuato, por el sector de la derecha tratando de avanzar, Pablo Domínguez, balón rebotado, el esférico se va para afuera, será saque de banda que tiene el equipo de los Pioneros, que rápidamente mueve, y el que está bien inquieto es el director técnico del equipo de Pioneros, el profesor Carlos Bracamontes, que después de la anotación ya no se ha vuelto a sentar. Alejandro, un hombre que formó y creó este equipo de la segunda Premier de la Trinca, que ahora ve muy diferente a como cuando él estaba. Por supuesto, y que poco a poco aquel equipo que emocionó, que ilusionó a toda la afición fresera, pues poco a poco se empieza a diluir. Ya no es aquel equipo que rompió para paradigmas y estadísticas hace un año. Pues un partido muy importante el día de hoy entre Pioneros y el equipo Irapuato. ¿Por qué lo digo? Porque un partido de suma importancia en cuestión de las estadísticas. El equipo Irapuato tiene 27 puntos y el equipo de Pionero tiene 26 unidades. Posición número 2 y posición número 3 en la tabla general del grupo 2. Así que un punto de diferencia, quien gane pues se puede escalar unidades y acercarse al equipo de Tlaxcala, que tiene 31 puntos hasta este momento. Tiro libre para el equipo de la Trinca Fresera del Irapuato por sector de la derecha. 2 a la barrera por parte del equipo de Pioneros. La danza de los rematadores por ese sector. Listo para meterse, va a venir el cobro. La barrera está conformada de 4 elementos por parte del equipo de Pioneros de Cancún. Aquí va a venir el cobro del tiro libre por parte de Andrés Mendoza, el Ocotlán. Todo mundo moviéndose en la línea del área grande de la portería que defiende Brian Mesa, viene el cobro, rebota en la barrera, la va a pelear Andrés Mendoza, trata de meter el esférico a las manos de Brian Mesa, Alejandro Rodríguez, que congela el peligro esta tarde, cuando hay una falta que está marcando el árbitro, hay tarjeta amarilla, Alejandro, ¿sobre quién por parte de la trinca? Al número 7, Luis Salvador Razo, por no haber dejado disparar, sacar al cancerbero Brian Mesa en esa jugada cuando ya tenía la pelota en sus manos. El árbitro lo ve bastante bien y decide sacarle la tarjeta preventiva a Luis Salvador Razo. Va a venir el despeje por parte de Brian Mesa. Lo hace pasando la mitad del terreno de juego, la tiene y la recupera el equipo de Pioneros. Ante la defensiva del equipo Irapuato, enviando el balón para afuera, será saque de banda. Recupera el equipo Irapuato a la mitad de la cancha, ahora abriendo por sector de la derecha. Acá viene el equipo fresero, o sea, están avanzando, viene la trinca, 2-1, pueden encontrar solo dentro del área. Ante la defensiva, buscaban al Wiwi Razo, no, era Isaac García, ¿verdad? El hombre que buscaban. Apareció una pierna, Salvador Alejandro Rodríguez, se salvó Pioneros de una jugada plena.
Efectivamente, hablábamos de la línea de 5 que tiene el equipo Irapuato por ese lado derecho, pues la verdad es que llegó bastante bien con su número 20, Pablito Domínguez. Buscaba, como bien lo comenta, a Isaac García, pero desafortunadamente se atraviesa bastante bien el defensa central del equipo de Pioneros. Bueno, va a venir el cobro por parte del equipo Irapuato, viene el centro templado, el remate que no pueden porque la defensiva está alejando el esférico. Y el balón está recuperándolo el equipo de la Trinca. Estamos arribando a los 15 minutos. 15 minutos ya de tiempo corrido de esta primera parte. El marcador por cortesía de Pinturas Comex. Lo mejor en pinturas y recubrimiento lo tiene Pinturas Comex. La Trinca 1, Pionero 0. W107.9 Radio. Saque de banda que tiene el equipo. No, es una falta que va a cobrar el equipo de los Pioneros de Cancún. Pues animada la porra, Alejandro, pero las cosas no le están saliendo como ellos quieren hasta este momento al equipo quintanarroense. No, y es que el equipo Irapuato sorprendió con esa jugada a balón parado, algo que le habíamos reprochado a lo largo del torneo pasado de que nunca se le sacaba provecho. En esta ocasión, pues la verdad es que excelente centro por parte de Luis Salvador Razo. Le alcanza a desviar el número 8, Andrés Elocotlán Mendoza, por ahí nos habíamos confundido con el número 18, Enrique Quique Cedillo, pero fue sin lugar a dudas Elocotlán Mendoza quien desvió ese esférico. El balón lo tiene el equipo de Pioneros por la punta de la izquierda. La defensiva del equipo Irapuato se interpone, no los dejan avanzar. Con tranquilidad, acá viene el equipo de los Pioneros. El balón rebotado va para afuera. Será un despeje de portería que está marcando ya el árbitro central de este partido. Va a venir el despeje por parte de Diego Parra, el cancerbero de la Trinca Fresera, que debuta el día de hoy. Y sí, le están saliendo hasta este momento las cosas al técnico del equipo de la Trinca, mi estimado Alejandro Rodríguez, con esta victoria parcial de 1-0. Efectivamente, Diego Parra debuta con el equipo Irapuato con el número 30 en el dorsal. Tiene 25 años este jugador, portero de la Trinca Fresera. Él jugó en el ascenso para Leones Negros, también en la Liga Premier con el equipo de Leones, con el equipo de Guadalajara. En fin, siempre ha sido un equipo suplente. Esperemos que las cualidades las pueda mostrar ahora con el equipo Irapuato. Cuando viene el equipo de Pioneros tratando de avanzar por conducto de este que es Enrique Amador por sector de la derecha, el esférico se va muy largo. Será saque de banda que tiene el equipo de la Trinca. Por este sector donde la poca sombra que está pegando ya en este Cancún 86. Este partido estaba programado para el Andrés Quintana Roo, pero por estar en remodelación y no tener luz eléctrica este estadio, se cambió a las 2 de la tarde, hora del centro, aquí 3 de la tarde, hora de Cancún, cuando la tiene el cancerbero Brian Mesa del equipo de Pioneros, tratando de abrir por sector de la derecha. Acá viene el equipo de Cancún, el equipo de Carlos Bracamontes con un pelotazo por el centro, Enrique Cedillo de cabeza, bien para el Ocotlán, que saca un bomboncito y que se apoya Luis Salvador Razo hacia atrás. Este balón rebotado en la defensiva del equipo de Pioneros, envía el balón para afuera, será saque de banda que tiene el equipo de los Pioneros de Cancún. Frente a la banca de la Trinca Fresera del Irapuato, no, es balón para el equipo Irapuato. Y el hombre, ¿quién está en la parcela derecha, mi estimado Alejandro Rodríguez? Se encuentra Pablito Domínguez y por el otro costado Luis Salvador Razo. En el eje del ataque se encuentra Yair García y el número 27, Eric Ubaldo Bustos. Cuando hay una falta que va a cobrar el equipo de la Trinca Fresera del Irapuato. Este equipo de Pioneros viene de golear su último partido 4-0 a Cañoneros Marina de visitante. Y hasta el momento pues no se ha visto mucho. Irapuato tiene el esférico tratando de salir a la mitad de la cancha con el Andrés Elocotlán Mendoza. Atrás para Enrique Cedillo. Quique con el esférico trata de salir, busca compañero, lo encuentra en la mitad del terreno de juego. Aquí viene Andrés, este abre para la punta de la izquierda, la barrida es fuerte por parte de la defensiva del equipo de Cancún. Aquí va Luis Salvador Razo, antes los Pioneros, envía el balón para afuera, viene el pelotazo tratando de desdoblar el equipo fresero, antes recuperando el equipo de Pioneros de Cancún. A la mitad de la cancha ya era balón fresero, hay una falta que está marcando el árbitro central, favorable para el equipo de Pioneros de Cancún, cuando Yair Delgadillo quería avanzar más allá de medio campo, pero no lo dejó la defensiva del equipo de la Trinca Fresera del Irapuato. Pioneros con el esférico a la mitad del terreno de juego, tratan de abrir por el sector de la derecha ante la defensiva del equipo Irapuato. La sigue teniendo el equipo de Pioneros de Cancún. Los quintanarroenses atrás,
tratando de salir con un pelotazo, lo recupera el equipo Irapuato, viene ahora pelotazo en donde tiene que llegar el cancerbero Brian Mesa, la rompe, la recupera el equipo de la Trinca Fresera por sector de la derecha, acá viene el desdoblamiento del equipo Irapuato, se montan en la motocicleta, aquí vienen los freseros, sector de la derecha, línea de fondo, aquí tratan de meterse, de enviar su centro, el balón es rebotado, será saque de banda para la causa del equipo Irapuato, pero otra vez Alejandro Rodríguez, Irapuato con velocidad tratando de llegar sobre el marco de Brian Mesa. Y me está gustando bastante el accionar del equipo Irapuato, la verdad es que tienen una excelente recuperación, tanto Andrés Elocotlán Mendoza como el número 17, Jorge Sánchez, de inmediato abren por los costados, buscan a Pablito Domínguez o buscan a Luis Salvador Razo, pero en el eje del ataque queda Jerry García y Eric Ubaldo Bustos, la verdad es que están jugando en línea estos dos jugadores con los centrales, por ahí en esa última jugada quisieron meter un pase filtrado de tres dedos a Andrés Elocotlán Mendoza, pero bien ubicado el portero número 12, Brian Mesa. Cuando viene el equipo de los pioneros por la punta de la derecha, viene un pelotazo que la defensiva del equipo Irapuato gana, la buscaba Luis Salvador Razo, la barrida de la defensiva hace que el balón vaya para un costado, hay una falta que está marcando ya el árbitro central favorable para la causa fresera, no, para la causa de pioneros. Vamos a ver el equipo de Cancún, que sigue llegando afición a este estadio chiquito. Y bastante ruidosa la porra del equipo de pioneros. De pierna derecha mueve el equipo de pioneros. El esférico pasa a la mitad del terreno de juego por sector derecho. Ante la defensiva, Enrique Cedillo se quedaba con ese balón, ¿no? Es Gustavo Rodríguez para el Ocotlán Mendoza. Andrés tratando de abrir para Luis Salvador Razo. El Wiwi con el esférico, viene un pelotazo hacia adelante. La cabeza salvadora de la defensiva evita cualquier desaguisado. Será tiro de esquina. Estamos llegando a los 20 minutos. 20 minutos de tiempo corrido de esta primera parte. Y el marcador por cortesía de GIMSA Electrónicas, patrocinador oficial de la Trinca Fresa de Irapuato, la Trinca 1, Pionero 0. W107.9 Radio. Viene el cobro del tiro de esquina por parte del equipo de pioneros. La danza de los rematadores dentro del área de la portería que defiende Brian Mesa. Acá viene el equipo Irapuato al ataque. Allá van al abordaje, viene el centro. El remate por encima del marco, la defensiva sacando agua del pozo Alejandro Rodríguez y la Trinca sigue insistiendo. Y es que llega por izquierda, llega por derecha, la verdad es que el equipo Irapuato teniendo una muy buena participación en estos minutos que van transcurriendo, el equipo Irapuato se está viendo bastante bien en el Cancún 86. Viene el equipo de la Trinca, un recentro, el balón se pierde en línea de fondo, la defensiva lo quería, dijo, ¿saben qué? El árbitro ya había salido ese balón, será despeje de portería. Ya mencionabas, Alejandro, si nos puedes recordar cómo está jugando el equipo del profesor Omar Arellano, prácticamente como lo hizo en el último partido de pretemporada. Efectivamente, contra el equipo de Cafesa Jalisco sale en la portería con el número 30, Diego Parra. Línea de tres, Alexis Silva, Quique Cedillo y Gustavo Rodríguez. Por los costados se encuentra Pablito Domínguez y el número 5, Jonathan Hernández. El medio campo bien copado con el número 8, Elocotlán Mendoza y Jorge Sánchez. En el eje del ataque, un poquito más retrasado, juega Luis Salvador Razo. Y en punta, el número 9, Yair Isaac García y el número 27, Eric Ubaldo Bustos. Tiro de esquina para la causa fresera por sector de la derecha. Aquí va a venir el cobro por parte del equipo de la Trinca Fresera. La danza de los rematadores dentro del área. Vamos a ver. Viene el equipo Irapuato, el centro templadito. El remate que no llega porque se va por un costado. El árbitro dice que será despeje de portería y se está congelando cualquier sensación de peligro. Alejandro Rodríguez sobre el marco del equipo de los pioneros. Sí, falta del número 18, perdón, Enrique Quique Cedillo, ahí con su nuevo look, un rubio platinado. La verdad es que por ahí varios jugadores en el transcurso de la semana decidieron pintarse o teñirse el cabello color plateado, algunos en color güero. La verdad es que fueron 5 elementos los que cambiaron de look para esta temporada. Esperemos que no solamente hayan cambiado de look, sino que su nivel futbolístico esté a la par de la Liga Premier.
La tiene el equipo de Pioneros, sector de la derecha, tratando de meterse acá triangulando ante la defensiva fresera, se queda con ese balón, y ahora Andrés Mendoza a la mitad de la cancha quiere salir, lo derriba, el árbitro deja correr, la tiene el equipo de Pioneros, a la mitad del terreno de juego sacan su disparo, balón rebotado, la tiene otra vez el equipo de Cancún dentro del área, ante la defensiva fresera se impone, y como puede el equipo fresero manda un pelotazo a tierra de nadie, pero Alejandro Rodríguez está animando el equipo de Pioneros, que está herido en su orgullo después de esa anotación de la trinca fresera. Sí, poco a poco redoblando esfuerzos el equipo de Cancún, también ahí en la recuperación por parte del equipo cancunense se encuentra el número 24, Fernando Ruiz, ahí en la media cancha, también Daniel Jiménez con su número 3, vamos a ver si puede redoblar esfuerzos tanto el Ocotlán Mendoza como Jorge Sánchez. ¿Será que el equipo de Cancún adelantó líneas o el equipo Irapuato retrocedió un poco para guardar un poco la anotación? Eso lo viene haciendo desde el torneo pasado, Lick, algo que nos preguntamos por qué. Pues sí, cuando viene el despeje del cancerbero Diego Parra del equipo Irapuato por sector de la derecha, el esférico se va por la línea de banda y será saque que tiene el equipo de la trinca. En contra, por supuesto, porque no se quedaron. ¿Qué pasó? Ah, efectivamente, rehidratación, Alejandro, a los 25 minutos, estamos llegando, 25 minutos de tiempo corrido de esta primera parte, a través de W Deportes, en el 107.9 de FM, 1560 de AM, la estación familiar y toda nuestra multiplataforma, desde el Cancún 86, la trinca tiene uno, por cortesía de Pinturas Comex, Pionero cero. Vive la auténtica pasión fresera con el patrocinio de Pinturas Comex. Se van a rehidratar, Alejandro Rodríguez, los jugadores de los equipos. Efectivamente, Lick, se van a rehidratar los jugadores freseros como los jugadores del equipo de Pioneros. Ahora sí que literal mandaron llamar al cubetero. Pues también nosotros hay que llamarlo, ¿eh? Digo, que no nomás sean ellos. Digo, no nomás trae cheves, trae agua. Digo, por aquellos malpensados que ya se están imaginando qué nos vamos a tomar, pues sí pensaron bien, un pomito de agua, ¿ah, verdad? Pero bueno, hasta el momento, Alejandro, 25 minutos, donde lo más destacado fue el gol del equipo Irapuato en ese cabezazo y que dejó sin oportunidad al cancerbero Brian Mesa. Sí, pero yo creo que el equipo Irapuato se está viendo mucho mejor que el equipo de Pioneros. Yo creo que la táctica que está presentando el día de hoy el profesor Omar Arellano sorprendió al profesor Bracamontes, no lo habíamos visto. Inclusive el profesor Omar el torneo pasado venía jugando al mismo estilo, el parado técnico que desempeña el profesor Bracamontes. Yo creo que el día de hoy sorprendió a propios extraños el equipo Omar Arellano. Esperemos que le resulte a lo largo del partido y que por haber ido ya con esta anotación al frente, pues se echen hacia atrás. Pues ojalá y no, pero bueno, se han perdido casi 3 minutos de rehidratación de ambos escuadras. Se va a reanudar esta primera parte con ese saque de banda por sector de la izquierda en favor del equipo de los Pioneros. Un saludo a toda la banda que nos está sintonizando a través de toda la multiplataforma de W Deportes, en YouTube, en Twitter, en Facebook, nuestro 107.9 de FM, en controles Mar Ortega, el 1560 de AM, la estación familiar, a todos los muchachos que allá en cabina están haciendo llegar hasta usted esta señal a través de las diferentes frecuencias de W Deportes. Saque de banda que tiene el equipo del Pioneros de Cancún por la punta de la izquierda. Se empiezan a mover, ya rápidamente se reactiva, se perdieron 3 minutos exactitos, viene el equipo de Pioneros, tratan de avanzar por aquel sector, no lo pueden hacer con tranquilidad porque hay una falta que le están marcando el árbitro central favorable para el equipo de Quintana Roo. Y a mover Axel Modina por parte del equipo de Pioneros a la mitad del terreno de juego para este que es Yair Delgadillo. Yair con el esférico trata de avanzar, no puede, tiene que retroceder, otra vez la defensiva del equipo de Pioneros, avanzan por el sector de la izquierda, delante del medio campo, Irapuato está bien ubicado atrás en la zona de la retaguardia, la tiene todavía el equipo de Cancún, tratan de meterse, cambian el juego para el sector de la derecha, acá la tiene el equipo de la trinca fresera en contra, tratan de avanzar, triangulaciones del equipo de Pioneros, muy largo el esférico parece, antes muy bien la barrida de Enrique Cedillo, enviando el balón para un costado y será saque de banda para el equipo de los Pioneros de Cancún, que rápidamente mueve
Aquí la tiene el equipo de Pioneros de Cancún tratando de meterse por sector de la derecha. El esférico se va por la línea de banda y será saque que tiene el equipo de la Trinca. Se empezaron a nivelar y se han nivelado ya las acciones, Alejandro. A ver si este parón no les perjudica a los freseros después de que estaban teniendo una muy buena primera parte. Pero yo creo que un partido muy disputado en el medio campo, en el terreno de juego, ya que a pesar de que se niveló un poco el partido, el equipo de Pioneros, siendo sinceros, no ha tenido ninguna oportunidad de peligro que ponga pues a trabajar al Cancerbero de la Trinca Fresera, Diego Parra. La de línea de tres, comandada por Alexis Silva, Jonathan Hernández y el mismo Gustavo Rodríguez, la verdad es que tampoco se ha visto forzada a trabajar pues... a mayor predicamento. La tiene el cancerbero Brian Mesa del equipo de los Pioneros, trata de avanzar ahora por sector de la derecha. Acá viene el equipo Irapuato, el balón va para afuera, hay una falta que está marcando rápidamente sobre el equipo de la Trinca. Acá viene Pioneros, tratan de meterse, línea de fondo, la recupera la defensiva del equipo Irapuato, que aleja el peligro y que recupera a la mitad del terreno de juego este que es Isaac García. Buscaban a el Wiwi Razo, balón rebotado, favorable para la Trinca. Acá se va por la punta de la izquierda el equipo fresero, línea de fondo, pueden enviar su centro, el remate que no llega porque la defensiva del equipo de Pioneros se interpone, saque de banda, volvió a llegar el equipo Irapuato. Alejandro, están tomando desbalanceada la defensiva del equipo de Carlos Bracamontes. Sí, el chaparrito Eric Ubaldo Busto buscaba a su compañero el número 9, Isaac Jair García. Yo creo que desde mi punto de vista esa es la función que no me gusta, que haga Bustos. Para mí es un hombre que debe estar en el centro del área buscando los remates, pero en esta ocasión estaba Wiwi para mandar esos centros. Cuando la tiene el equipo de la Trinca, hay una falta precisamente de Eric Bustos, ya la marcó el árbitro y es falta para el equipo de Pioneros. Estamos llegando, amigos de W Radio, a los 30 minutos de tiempo corrido de esta parte inicial. Y el marcador del Cancún 86 nos sigue indicando la trinca fresera 1, Pionero 0. Vive la auténtica pasión fresera con el patrocinio de Gyms Electrónicas. La va a pelear el equipo de la Trinca a la mitad del terreno de juego. Hay una falta que está metiéndose por parte del equipo de Pioneros de Cancún. La tiene el equipo local, se quedan con ese balón, tratan de abrir por la punta de la izquierda. Irapuato llega a presionar, no los dejan salir con facilidad. Atrás el equipo quintanarroense con el esférico, viene ahora sin pelotazo por sector de la derecha. Llega Enrique Cedillo completamente solo, estaba controlando ese balón que va para afuera y es balón en saque de banda para el equipo de la Trinca Fresera del Irapuato. Pues sigo sin ver un equipo de Pioneros con profundidad. Alejandro Rodríguez, ¿dónde está Leo Franco que vimos en Irapuato? ¿Dónde está Edmundo Lorca? Hombres que en el medio campo fueron baluartes con la Trinca. Acá no se han visto. Edmundo Lorca en la banca, Leo Franco pues no se ha visto en el terreno de juego. La verdad es que yo esperaba también un equipo de Pioneros con mayor ímpetu, con mayor ganas hacia el frente. Quiero ver en plenitud a la defensa del equipo Irapuato. Hay que recordar que contra Cafesa Jalisco en el partido amistoso el día viernes allá en Irapuato le ganaron varias veces la espalda al jugador número 4, Alexis el Chino Silva. Yo quiero verlo en plenitud a este jugador, ya que tiene más de 3 o 4 meses en los que no había tenido actividad profesional. Pues sí, vamos a ver. La tiene el equipo de la Trinca por la punta de la derecha, la recupera el equipo de Pioneros, tratan de salir por conducto de Ulises Briseño, viene el pelotazo por el centro, quien gana la defensiva, cuidado, se mete Pioneros dentro del área, una pierna, Salvador envía el balón para afuera, tiro de esquina para el equipo que dirige Carlos Bracamontes por aquel sector y para cobrar. Allá va precisamente Leo Franco, pierna izquierda, la danza de los rematadores dentro del área del equipo Irapuato por parte del equipo fresero. Acá viene el equipo de Pioneros para pegarle. Todo mundo, se hace un silencio aquí en la tribuna del equipo de Pioneros. Va a venir el cobro en este tiro de esquina, la danza de los rematadores dentro del área. Se empiezan a mover, vamos a ver el movimiento por parte del equipo de los quintanarroenses, viene el centro a las manos de Diego Parra, que se queda bien con ese balón y que está controlando el peligro, pero no puede salir Alejandro porque no hay nadie libre por parte de la Trinca. Y se presentó en el Estadio Cancún 86 Diego Parra, para que lo conozca la afición del equipo Irapuato, con su número 30, 25 años de edad, originario de Guadalajara, Jalisco. Este jugador que ya ha tenido participación en Liga Premier, Liga de Ascenso y Copa MX.
La tiene el equipo de Pioneros a la mitad del terreno de juego. Acá la tiene los quintanarroenses, tratan de salir. Balón recuperado por parte del equipo fresero a la mitad de la cancha. El esférico va por encima. Acá viene otra vez el equipo de Pioneros. Cuidado, pueden abrir sector de la derecha. Lo sigue teniendo el equipo local. Llegan a la marcación los freseros, que ya retrocedieron unidades. Viene el centro a las manos de Diego Parra, pero por poquito, Alejandro. Demasiada confianza de Enrique Cedillo y se hace un desaguisado. Sí, bien ubicado el portero de la Trinca Fresera, sin mayor complicaciones, pues sale por ese esférico, muy buen la captura de con las manos. La verdad es que la Trinca en estos momentos, pues yo creo que no le han prestado el balón los jugadores del equipo de Cancún. Estamos arribando, amigos de W Radio, a los 35 minutos de tiempo corrido de esta primera parte. El marcador desde el Estadio Cancún 86, jornada 14 de la Liga Premier. La Trinca 1, Pionero 0. Vive la auténtica pasión fresera con el patrocinio de Pinturas Comex. Viene el centro por parte de Pioneros, el balón se pasea por todo el área grande, la alcanzan a recuperar, pueden retroceder, presiona el equipo local sobre la Trinca Fresera, tienen que buscar el disparo de larga distancia, viene el recentro, la defensiva por conducto de Gustavo Rodríguez se impone, el balón va por aire, la van a pelear dos quintanarroenses y un fresero, el esférico la buscaba el Ocotlán Mendoza, ya recupera por parte del equipo de Pioneros este que es Enrique Amador. Recupera Cancún por la punta de la izquierda. Acá vienen los locales tratando de meterse sobre el área del equipo Irapuato. Ante la defensiva, bien se barre por parte del equipo Irapuato, recuperando ese balón. Y ahora la tiene el equipo de la Trinca. A la mitad del terreno de juego la pierden. La tiene Pioneros. Cuidado. Una barrida sensacional de Gustavo Rodríguez. Alejandro, que se queda y que roba el balón. Pero lo vuelve a recuperar el equipo de Pioneros. Ahorita vamos contigo. Viene el centro dentro del área. El balón por un lado de la portería de Diego Parra. Le ganaron la espalda a la defensiva del equipo Irapuato, Alejandro Rodríguez. Se salvó la Trinca del empate. Y es que llegó Marco Guzmán. Desafortunadamente no hizo bien contacto con el esférico. No le dio dirección. Salió por un costado de la portería que defiende Diego Parra por parte de la Trinca Fresera. Pero en estos últimos minutos el equipo de Pioneros se ve que llega con mayor peligrosidad a la portería del equipo fresero. Le ganaron la espalda al número 4, Alexis El Chino Silva. Hay que recordar que este elemento es de los que van llegando, una de las incorporaciones para el equipo fresero. Aún le falta entendimiento, coordinación y comunicación con sus compañeros. Va a venir el despeje por parte de Diego Parra, el cancerbero de la Trinca Fresera. Lo hace de pierna derecha. El esférico pasa a la mitad del terreno de juego. La recupera el equipo de Pioneros, que ha tomado confianza. La pelea Locotlán, era Jorge Sánchez, se queda con ese balón, sigue el equipo de Pioneros, la tienen, acá viene el equipo de Pioneros, sector de la derecha, cuidado, hay peligro sobre el barco de la Trinca Fresera, la tiene el equipo de Pioneros, todavía viene el disparo, dentro del área, la defensiva se interpone, la recupera el equipo de Pioneros, acá pueden enviar su recentro, lo hacen, el cabezazo, ¡gol! De Pioneros de Cancún. Vino el centro, le tomaron la espalda a la defensiva de la Trinca Fresera, Alejandro Rodríguez, ya se empató. Efectivamente, Lick, ya se empató este partido. Preguntábamos, nos hacíamos mención que dónde estaba Leo Franco, pues nos escuchó, nos dijo: licenciado Alejandro, aquí estoy en el terreno de juego. Excelente centro por parte de Leo, llega a cerrar la pinza bastante bien Marco Guzmán, nada tuvo que hacer el portero de la Trinca Fresera, Diego Parra. Pues sí, y se empata el marcador con justicia, podríamos decir, Alejandro Rodríguez, porque hasta el momento, pues el equipo de Pioneros y la Trinca habían estado muy nivelados. Vino el centro, vino el cabezazo y se empata el marcador. ¡Qué barbaridad! Pero justo el empate, hasta el momento. Así es, y nada que hacer por parte de la defensa central del equipo Irapuato. Por ahí te echó tanto a Gustavo Rodríguez, al Capi Silva, al mismo Quique Cedillo. Llegó bastante bien el jugador de Pioneros para cerrar la pinza. La tiene el equipo de Pioneros de Cancún a la mitad del terreno de juego, que ahora se va a dejar ir con todo sobre el marco de la Trinca Fresera del Irapuato. La recupera el equipo de Pioneros.
Estamos arribando a los 38 minutos, cuando viene Cancún otra vez, se toma confianza, viene el centro pasado a las manos de Diego Parra, que se queda con ese balón, y pues al final de cuentas está congelando el peligro. Ahora Irapuato tendrá que redoblar esfuerzos, ya dejó de llegar el equipo Irapuato, por eso te decía Alejandro, que iba a pesar más el parón de la rehidratación para los quintanarroenses o para la Trinca, y fue para la Trinca al que más perjudicado. Pero yo creo que hasta antes de la rehidratación el equipo de Pioneros ya era un poco más dentro del terreno de juego, si bien no tenía mucha llegada por los costados, tenía mayor posesión del esférico, tenía mayor recuperación desde mi punto de vista. Yo creo que ya vieron el hueco de la Trinca Fresera, le están ganando la espalda a los centrales del equipo fresero. Yo creo que por ahí debe de haber mayor... Lick, lo dejo. Cuando viene el equipo de la Trinca a la mitad del terreno de juego, tratan de salir, balón rebotado, la tiene el equipo fresero, que ahora ya con este resultado va a tener que redoblar esfuerzos, mi estimado Alejandro Rodríguez, en lo que va a ser esta parte complementaria. Estamos llegando a los 40 minutos, 40 de tiempo corrido de esta primera parte, y el marcador a través de W Radio en el 107.9 de FM, estación integrante del Radio Grupo Antonio Contreras, Pioneros 1, La Trinca 1. Vive la auténtica pasión fresera con el patrocinio de Gyms Electrónicas. Pues vamos a llegar a la recta final, algo va a tener que, me imagino que va a compensar en tiempo el árbitro, mi estimado Alejandro Rodríguez, de lo que hasta el momento se está realizando. De 2 a 3 minutos, Lick, yo creo que va a ser el tiempo agregado en esa primera mitad, la rehidratación, por ahí una que otra falta ha habido en el terreno de juego, pero sí, yo creo que alrededor de 2 minutos va a ser el tiempo agregado. Pues sí. Se va a acabar esta primera parte, amigos de W Radio. Va a venir el despeje por parte de Diego Parra, que nada tuvo que hacer en ese gol. Dos goles de cabeza, el que anotó la Trinca y el que recibió el equipo Irapuato, pero que hasta el momento Alejandro Rodríguez, pues simple y sencillamente, nos han dejado un poco de más dudas, porque Irapuato había comenzado bien y todo fue cuestión de que se acoplara el equipo de Pioneros para que empezaran a recuperar el terreno de juego. Pero lo dijimos y es pregunta, ¿el equipo Irapuato, el equipo de Pioneros empezó a hacer más que la Trinca, o el equipo Irapuato dejó de hacer las cosas que venía haciendo en los primeros minutos? Pues ahí sí, ¿para qué te miento? No lo sé. Cuando la va a preguntar, creo que las dos cosas, Creo que las dos cosas. Cuando viene Pioneros a la mitad del terreno de juego, tratan de abrir los jugadores de Quintana Roo. Hay una falta que están cometiendo y que está marcando el árbitro central de este partido. Tiro libre para la causa quintanarroense. Hay peligro sobre el marco de Diego Parra. Ya le metieron el gol del empate. Va a venir el cobro de este tiro libre favorable para el equipo de Pioneros de Cancún, cargado hacia el costado de la derecha. Irapuato hoy con su tradicional uniforme en rojo, short azul y medias en rojo. Los Pioneros completamente de blanco. Va a cobrar el equipo de Pioneros de Cancún el tiro libre. Hay peligro sobre el marco que defiende Diego Parra. Dos a la barrera por parte de la Trinca Fresera. Va a venir el chanflazo. Vamos a ver sobre el marco que defiende el cancerbero del equipo Irapuato. Todo mundo en la línea del área grande. Esta es de los de Lorca, Le va a pegar el jugador del equipo de Pioneros. Va a venir directo. Aquí viene, está preparando el fusil, 4 a la barrera, ya se separan. El árbitro da la indicación, se empiezan a mover, viene el centro pasado. La defensiva, abanique el esférico, la recupera el equipo de Pioneros, viene el recentro. Hay un fuera de lugar que está marcando el árbitro Alejandro, pero le ganaron la espalda otra vez al equipo Irapuato. Sí, por parte del número 18, Ulises Briseño fue quien terminó pillado en fuera de juego. Pero lo vuelvo a mencionar, creo que ya vieron cuál es el talón de Aquiles del equipo Irapuato. La zona defensiva ha estado quedando a deber, le han estado ganando la espalda con los trazos largos, balones filtrados. Vamos a ver si se aplican tanto el Chino Silva, Quique Cedillo y Gustavo Rodríguez. Viene el despeje por parte del equipo de Pioneros. El árbitro está marcando una falta favorable para el equipo de la Trinca Fresera del Irapuato. Vamos a ver en este tiro libre por parte del equipo de la Trinca en esta recta final de la primera parte, porque Irapuato se vio empatado y podríamos decir que ya en algunos momentos un poco superado después de lo que ha ocurrido. Va a venir el cobro del tiro libre por parte del equipo fresero. La danza de los rematadores dentro del área del equipo de Pioneros de Cancún.
le va a pegar el Ocotlán Mendoza. Andrés, de pierna derecha. Todo mundo empieza a moverse por aquel sector. Va a venir el cobro por parte del equipo Irapuato. Viene el centro a las manos de Brian Mesa, que se queda con ese balón. Pero bueno, viene el despeje por parte del equipo Irapuato, que está recuperando el equipo de Pioneros de Cancún. Pioneros, hay una falta que están cobrándole a Alejandro Rodríguez y que el árbitro la dejó correr. Viene el equipo Irapuato, ahora sí la marcó cuando ya había ventaja sobre el jugador del equipo fresero. Yo creo que le quedó un metro de distancia la falta del número 17, Jorge Sánchez, sobre el número 24, Fernando Ruiz, del equipo de Pioneros. La ve muy cerca, la ve bastante bien, de manera inmediata le marca la falta al equipo fresero. Pensábamos que el equipo de Apodo ya había recuperado el esférico, pero no, ya había silbado el árbitro central de este partido. Cuando empiezan a dialogar ahí el árbitro con algunos elementos de banca del equipo de Pioneros y de la Trinca, hubo un codazo por ahí, Alejandro Rodríguez, tú la viste de cerca, no hubo tarjeta y por poco se arma la grande. No, de hecho es lo que yo esperaba, una tarjetita para el número 17, Jorge Sánchez, porque al querer recuperar el esférico, primeramente con el cuerpo desplaza al jugador de Pioneros, pero sí se ve por ahí un codazo sobre el rostro del equipo de Pioneros de Cancún. Va a venir el cobro por parte del equipo de Pioneros, estamos ya en la recta final de esta primera parte. Va a venir el cobro por parte de Cancún. Adelante del medio campo, cargado hacia el costado de la derecha. Todo mundo está fuera del área de la portería que Diego Parra está defendiendo esta tarde aquí en el Estadio Cancún 86. ¿Qué pasó? Bueno, ahorita me dices, cuando va a venir el cobro por parte del equipo de Pioneros. Aquí lo hacen, pasa uno, pasa otro, viene el centro, templadito dentro del área, de cabeza, cuidado, a las manos de Diego Parra, no la dejó correr. Va a venir despeje de portería, está controlando el equipo Irapuato, el equipo de Pioneros, después de la brava reacción. Pero al final de cuentas, Alejandro Rodríguez, creo que Irapuato tiene que mejorar otra vez, porque ya se vio superado y dominado por parte del equipo de Cancún. Sí, redoblar esfuerzos, que es lo que tiene que hacer el equipo Irapuato, de no serlo en el terreno de juego, pues yo creo que tiene elementos para hacerlo bastante bien. Hay elementos como Jorge Gaitán, Edson Chávez, Brian Contreras, el portero Luis Hernández, Baruch Fonseca, Juan Leonel Guerrero y Yair Torres para ser tomados en cuenta en la segunda mitad. Cuando en estos momentos el árbitro está viendo el cronómetro y lo va a acabar en un momentito más, porque el partido está llegando a su finalización en estos primeros 45 minutos, en este despeje de portería. No, ya va sobre Diego Parra y se acabó la primera parte, amigos de W Radio. En el Cancún 86 se terminaron los primeros 45 minutos. Irapuato y Pioneros, 1-1. Vamos a una pausa a nuestra cabina central, a Morelos 110, hablo de Grupo Antonio Contreras, y retornamos para los comentarios del medio tiempo. Irapuato y Pioneros, 1-1. Una pausa y volvemos. W107.9 Radio. Si te sientes deprimido, con ansiedad o desesperado, no estás solo. En la línea de la vida podemos ayudarte. Llama al 800-911-2000. Te damos información y te escuchamos. También respondemos en redes sociales. Y ofrecemos pláticas, talleres y atención profesional en escuelas o centros de trabajo. No te pierdas. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Gobierno de México. Por fin se aprobó el programa para que las trabajadoras del hogar tengamos seguro social, servicio médico, incapacidad, ahorro para el retiro, derecho a una pensión, acceso a guarderías. Pero aún hay trabajo que hacer. Regístrate ya en trabajadorasdelhogar.gob.mx. Luchamos y luchamos y lo logramos. Inscríbanos ya. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. La transformación del Poder Judicial de la Federación va en serio. Cero tolerancia a la corrupción.
educación y medidas concretas contra el nepotismo. Hoy se ratifica a jueces y juezas que demuestren capacidad y honestidad. En favor de la paridad de género, por primera vez se celebraron concursos exclusivos para juezas y magistradas. Avanzamos en el respeto a los derechos humanos de todas y de todos, sin importar condición o circunstancias. Trabajamos por un poder judicial más sensible y cercano a la gente. Suprema Corte, el poder de la justicia. En la Cámara de Diputados trabajamos para construir un México mejor. Por eso creamos y mejoramos leyes para garantizar la participación igualitaria entre hombres y mujeres en cargos públicos. La reforma que asegura la educación en todos sus niveles. Los derechos de las y los trabajadores del hogar, así como de comunidades afromexicanas. Y el etiquetado frontal de alimentos para saber qué es lo que comes. Las y los diputados seguiremos trabajando para aprobar leyes en beneficio de todas y todos los mexicanos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. La violencia empieza en ti, con estereotipos, prejuicios, soberbia, rechazo. Cuando crees que necesito tu validación para tomar decisiones, para trabajar, para ocupar un cargo de elección popular. La violencia acaba en ti, pensando diferente, teniendo las mismas condiciones y oportunidades como personas. El valor de la igualdad. IEG, Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Juguemos fútbol! No, mejor veamos una peli. ¡Sí! Ponerse de acuerdo funciona. Eso es consenso. En el Senado de la República, todas y todos los legisladores aprobaron por consenso leyes y acuerdos que nos benefician a todos. Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultado. WE 107.9 Radio. Bueno, pues regresamos, Alejandro Rodríguez, a esta parte mitad de lo que ha sido este partido. Y pues, ¿qué te ha parecido hasta el momento estos primeros 45 minutos donde el empate parcial creo que ha sido justo para los dos? Irapuato se puso en ventaja muy pronto y creo que en esta segunda parte Irapuato debe hacer exactamente lo mismo de lo que venía haciendo. Pues yo creo que el equipo Irapuato fue dos caras en este primer tiempo. En los primeros 15 o 20 minutos llegaron bastante bien por los costados, tanto el Wiwi como Pablito, el 8 Pulmones Domínguez. La verdad es que bastante bien se veía la trinca fresera en esos primeros minutos. Cae la anotación, no sé qué es lo que vuelve a pasar con el equipo Irapuato. Se echan hacia atrás, retroceden, o el equipo de pioneros adelanta líneas, no lo sé, hay que preguntárselo al profesor Omar Arellano. En el tiempo restante, bastante bien el equipo de Cancún, llegando por los costados, inclusive preguntábamos que si en el terreno de juego estaba Leo Franco, claro que sí, nos saludó con ese centro donde remató bastante bien Ulises Briceño para cerrar la pinza y anotar para el equipo de Cancún y empatar las acciones. La trinca fresera después de la anotación no se vio, Lick, no tuvo recuperación del esférico, no tuvo profundidad, no tuvo llegada. Vamos a ver qué es lo que va a intentar el profesor Omar Arellano para esta segunda mitad. Pues vamos a ver, cuando ya están calentando los hombres que podrían ingresar en la parte complementaria, ¿quién tiene Irapuato como probables cambios, Alejandro? En la banca estaba para ser tomado en cuenta Jorge Gaitán, quien había sido titular indiscutible el torneo pasado. Uno de los refuerzos, Edson Chávez. El número 11, Brian Contreras, también con altibajos el torneo pasado entre titular, que no era convocado o salía a la banca. El portero también que va llegando, Luis Hernández, Yair El Piolín Torres, Baruch Fonseca, otro de los refuerzos, y Juan Leonel Guerrero, titular indiscutible en la época del profesor Bracamontes con la trinca fresera. Pues sí, son los hombres de cambio que están calentando por parte del equipo Irapuato. Vamos a ir otra pausa a nuestra cabina central, a Morelos 110, cuando se ha puesto el ambiente aquí en el Cancún 86. Irapuato y Pioneros están uno por uno y usted vive la auténtica pasión fresera, por supuesto, a través de W Radio. Vamos a la pausa y regresamos. WE 107.9 Radio.
Lo que imagines en electrónica, IMSA Electrónicas lo tiene. Accesorios de las mejores marcas, equipos de audio y video, computación, sonido para auto, perifoneo y asesoría técnica, solo en IMSA Electrónicas. 29 años de experiencia nos respaldan. IMSA Electrónicas, 5 de febrero 242 y 246 Zona Centro, en Irapuato. Contamos con estacionamiento. Presenta el Santoral. Hoy celebra su onomástico Florida. Y si tienes alguna celebración, no olvides comprar tu delicioso pastel de Bocati. El dulce sabor para disfrutar. Bocati. En Comex, juntos embellecemos y protegemos tu vida con productos y servicios para asegurar el éxito de tus proyectos, como el nuevo sistema de color y herramientas digitales innovadoras, como las apps de decoración virtual, App Color Life y Combina 13. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Síguenos en nuestras redes sociales. Hola, soy Sergio y tengo un restaurante. Y gracias a Antonio, tengo nuevos clientes y mis ventas han mejorado. Ya hasta acabamos de renovar y también hicimos otra sucursal de nuestro negocio. Yo te invito a que hagas crecer tu negocio con Antonio. Créeme, la experiencia cuenta y mucho. Radio Grupo Antonio Contreras, creando posibilidades. Publicidad efectiva en radio. Llámanos 167-1200. Lo que imagines en electrónica, IMSA Electrónicas lo tiene. Accesorios de las mejores marcas, equipos de audio y video, computación, sonido para auto, perifoneo y asesoría técnica, solo en IMSA Electrónicas. 29 años de experiencia nos respaldan. IMSA Electrónicas, 5 de febrero 242 y 246 Zona Centro, en Irapuato. Contamos con estacionamiento. En Comex, juntos embellecemos y protegemos tu vida con productos y servicios para asegurar el éxito de tus proyectos, como el nuevo sistema de color y herramientas digitales innovadoras, como las apps de decoración virtual, App Color Life y Combina 13. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Síguenos en nuestras redes sociales. La primera vez que la vi, fui otra. No pensé lo que iba a cambiar. Pero con ella, soy lo mejor de lo que jamás imaginé que podría llegar a ser. Creí que no existía el amor, pero ella lo cambió todo. Ex Hacienda San Miguelito. Contáctanos 660-2660 y en Facebook. WE 107.9. Bueno, pues regresamos, amigos de W Radio, Alejandro Rodríguez, a esta transmisión que hasta este momento estamos teniendo y que el equipo Irapuato tiene con empate. Creo que el equipo fresero pues deberá de volver a hacer exactamente lo mismo que hizo en los primeros minutos del primer tiempo. Yo creo que también debe de mejorar, ¿no, Lick? Porque lo mismo, simple y sencillamente, no hizo mucho dentro del terreno de juego, salvo la anotación que fue a balón parado. Le sacaron provecho a la táctica fija, pero las llegadas que estaban teniendo el Huey como Pablito, el Ocho Pulmones, Domínguez, la verdad es que después de la anotación no se vieron dentro del terreno de juego. La recuperación del esférico a cargo del número 17, Jorge Sánchez, la verdad es que está teniendo un partido muy trabado, se está enfrentando en muchas ocasiones con el número 24, Fernando Ruiz. Vamos a ver si en esta segunda mitad sale con mejores dividendos el jugador fresero. Pues vamos a ver cuando están haciendo algunos ejercicios de calentamiento dentro del terreno de juego. Vamos a ir a una pausa, nueva cuenta en nuestra cabina central, a Morelos 110, al Radio Grupo Antonio Contreras. Recuerda que estamos a través de W Radio, en el 107.9 de FM, 1560 de AM, la estación familiar, y toda la multiplataforma de W Deportes, Facebook, Twitter y YouTube, en vivo y en directo. Vamos al corte, al medio tiempo, La Trinca 1, Pioneros 1. Vamos a la pausa y volvemos. Mira, mujer, el comercio.
Juan del que te hablé. Tengo un amigo que me dijo que su negocio creció. Y es verdad lo que dicen de Antonio. A lo mejor nos puede ayudar. Pues vamos a preguntar. Esta puede ser la oportunidad que esté esperando nuestro negocio. Marca. A ver. Es el 167-1200. Cada vez son más personas las que se convencen del poder y la experiencia, creando nuevas posibilidades para las empresas de Irapuato y toda la región. Radio Grupo Antonio Contreras. Publicidad efectiva en radio dirigida al público que estás buscando. 167-1200. Lo que imagines en electrónica, Kimsa Electrónicas lo tiene. Accesorios de las mejores marcas, equipos de audio y video, computación, sonido para auto, perifoneo y asesoría técnica. Solo en Kimsa. 29 años de experiencia nos respaldan. Kimsa Electrónicas, 5 de febrero 242 y 246 zona centro, en Irapuato. Contamos con estacionamiento. Presenta el Santoral. Hoy celebra su onomástico, Florida. Y si tienes alguna celebración, no olvides comprar tu delicioso pastel de Bocatti. El dulce sabor para disfrutar. Bocatti. En Comex, juntos embellecemos y protegemos tu vida con productos y servicios para asegurar el éxito de tus proyectos, como el nuevo sistema de color y herramientas digitales innovadoras, como las apps de decoración virtual, App Color Life y Combina 13. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Síguenos en nuestras redes sociales. Hola, soy Sergio y tengo un restaurante. Y gracias a Antonio, tengo nuevos clientes y mis ventas han mejorado. Ya hasta acabamos de renovar y también hicimos otra sucursal de nuestro negocio. Yo te invito a que hagas crecer tu negocio con Antonio. Créeme, la experiencia cuenta y mucho. Radio Grupo Antonio Contreras, creando posibilidades. Publicidad efectiva en radio. Llámanos 167-1200. Lo que imagines en electrónica, Kimsa Electrónicas lo tiene. Accesorios de las mejores marcas, equipos de audio y video, computación, sonido para auto, perifoneo y asesoría técnica, solo en Kimsa Electrónicas. 29 años de experiencia nos respaldan. Kimsa Electrónicas, 5 de febrero 242 y 246 zona centro, en Irapuato. Contamos con estacionamiento. En Comex, juntos embellecemos y protegemos tu vida con productos y servicios para asegurar el éxito de tus proyectos, como el nuevo sistema de color y herramientas digitales innovadoras, como las apps de decoración virtual, App Color Life y Combina 13. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Síguenos en nuestras redes sociales. La primera vez que la vi, fui otro. No pensé lo que iba a cambiar. Pero con ella, soy lo mejor de lo que jamás imaginé que podría llegar a ser. Creí que no existía el amor, pero ella lo cambió todo. Ex Hacienda San Miguelito. Contáctanos 660-2660 y en Facebook. WE 107.9 Radio. Bueno, pues regresamos, amigos de W Radio, W Deportes, esta tarde, a punto de reiniciar Alejandro Rodríguez, la parte complementaria. Ya nos dirás tú si efectivamente hubo movimientos o no por parte de los freseros. Sí, vamos a esperar a ver si hay modificaciones por parte del profesor Omar Arellano. También hay que esperar a ver si hay modificaciones por parte del profesor Omar Bracamontes, o simple y sencillamente salen los 22 elementos que saltaron en la primera mitad al terreno de juego. Bueno, pues ya se me están antojando las garnachas, porque aquí nuestro amigo ya se nos puso exactamente enfrente. Pero bueno, listo para iniciar, Alejandro Rodríguez, la parte complementaria en este uno por uno entre la trinca fresera del Irapuato y el equipo de Pioneros de Cancún. A punto de iniciar lo que va a ser la segunda parte, ya nos dirás tú si hay cambios o no por parte del equipo fresero o por parte también del equipo de Pioneros de Cancún. A ver si hay cambios o no para esta segunda parte. Va a reiniciarse el segundo tiempo. Estamos a través de W Radio en el 107.9 de FM, 1560 de AM, la estación familiar, y nuestra multiplataforma de W Deportes, cuando el árbitro está checando todo y a punto de arrancar esta parte complementaria, cuando dicen que en estos momentos está arrancando, mi estimado Alejandro Rodríguez, amigos de W Radio,
el segundo tiempo, en donde el equipo de la Trinca Fresera del Irapuato, moviendo el esférico, arranca la parte complementaria y la tiene el equipo Irapuato. El esférico a la mitad del terreno de juego, tratando de avanzar el equipo Irapuato por la punta de la izquierda. Acá viene el ataque de los freseros, hacen un recorte por el centro, tratando de meterse, están tratando de llegar línea de fondo ante la defensiva del equipo de pioneros, que sale con ese esférico, tratando de irse a la mitad del terreno de juego. Hay una falta, están pidiendo falta, la dejan correr, la tigre Cancún todavía dentro del área. Diego Parra se estaba confiando, Alejandro Rodríguez se queda con ese balón y se adueñó del esférico. Sí, en la primera jugada pues la crea el equipo de Pioneros de Cancún. En esta segunda mitad vamos a esperar a que el equipo Irapuato pues de nueva cuenta se logre asentar bien dentro del terreno de juego, porque el Pioneros de Cancún en casa va a querer obtener los tres puntos. Y sí, sí, efectivamente, los va a tratar de buscar cuando viene el equipo de los pioneros, tratando de avanzar por la punta de la izquierda. El esférico va para afuera, saque de banda que tiene el equipo de la Trinca Fresera del Irapuato, frente a su banca. Vamos a ver el equipo de la Trinca, cargado hacia el costado de la derecha, está Luis Salvador Razo, atrás Jorge Sánchez para este que es Enrique Cedillo, y este por la punta de la izquierda, donde está Gustavo Rodríguez. Gustavo con el esférico, tratando de avanzar el equipo Irapuato a la mitad de la cancha, con el esférico retrocediendo. Un saludo a toda la banda que nos está sintonizando a través de W Radio en el 107.9 de FM, 1560 de AM, la estación familiar, y por nuestra multiplataforma de W Deportes en Twitter, Facebook y nuestro canal de YouTube. Y prepárese, porque la próxima semana tendremos promoción para que nos sigan la transmisión que tendremos a través de nuestro canal. Irapuato recibe a Playa del Carmen, el otro equipo, Alejandro, que juega aquí. Efectivamente, Inter Playa del Carmen, si no me equivoco, comandados por uno de los picolines Palacios, al frente del club Inter Playa, donde hay que recordar que ahí había dos jugadores expreseros, uno que sí estaba registrado, José Guzmán, pero desafortunadamente el torneo pasado ya no fue registrado. También está el otro jugador moreno, Walter Rovira, que estuvo en el equipo Irapuato, pero jamás fue registrado con la Trinca Fresera. Cuando la tiene el equipo de pioneros por la punta de la derecha, el balón va para afuera, saque de banda que tiene el equipo de Cancún. A mover rápidamente, el árbitro le dice, a ver, busque compañero. Están tratando de buscar a alguien los jugadores del equipo de pioneros de Cancún. Llegan a la marcación dos freseros, ahora sí se apoyan. La tiene todavía el equipo Irapuato, tratando de salir con este que es Isaac García. Le cometen una falta, ya la marcó el árbitro, falta favorable para la causa fresera. Adelante de medio campo, cargado hacia su costado izquierdo. Y vamos a ver el equipo Irapuato, que no tiene prisa, porque el resultado, aunque no es muy halagador, Alejandro, el empate le conviene de alguna manera al equipo que encabeza el profesor Omar Arellano. Efectivamente, pero yo creo que el equipo Irapuato debe salir por las tres unidades, independientemente, aunque estén de visita. Yo creo que lo mostrado en los primeros 15-20 minutos, el equipo Irapuato fue superior al equipo de pioneros. Debe demostrarse, como en los primeros minutos. Vamos a ver si tienen la misma ambición los jugadores de la Trinca Fresera para esta segunda mitad. Cuando la tiene el equipo de la Trinca, hay una falta delante del medio campo, cargado hacia su costado de la derecha. Va a cubrir el equipo de la Trinca ese esférico. Aquí está la danza de los rematadores. Todo mundo al área grande de la portería que tiene por parte del equipo de Cancún, Brian Mesa. Va a venir el cobro por parte del equipo Irapuato, le va a pegar el Ocotlán Andrés Mendoza. Todo mundo a rematar, acá viene balón pasado, el esférico la saca la defensiva, la tiene Irapuato, hay un contrarremate de Jorge Sánchez, se revuelven los quintanarroenses, viene un disparo que se va muy desviado de la portería de Brian Mesa, Alejandro Rodríguez, en estos primeros minutos, donde está tratando de llegar el equipo fresero. Y confirmamos, no hay modificaciones por parte del equipo de pioneros, no hay modificaciones por parte del equipo de la Trinca Fresera. Esperemos que haya cambios en el transcurso del partido, porque el equipo de Irapuato los necesita. ¿Por qué? Porque también lo necesita el equipo de pioneros. Los dos quieren ir por las tres unidades. Por parte de la Trinca se encuentran ya haciendo ejercicios de calentamiento Jorge Gaitán, Edson Chávez,
Brian Contreras, el portero Luis Hernández, Yair el Piolín Torres, Baruch Fonseca y por supuesto el número 13, Juan Leonel Guerrero. Cuando viene la trinca a punta de la izquierda tratando de avanzar el equipo fresero, el balón se va a pelear por la línea de fondo, la tiene el equipo de Pioneros de Cancún, el árbitro dice que es para ellos y dice que es para ellos por aquel sector. Va a cobrar el equipo de la trinca fresera del Irapuato, todo mundo a moverse dentro del área, va a venir el saque largo, esas eran de Juan Leonel Guerrero que está en la banca, esas eran las de él, cuando mueven rápidamente el esférico por parte del equipo Irapuato, línea de fondo, balón rebotado, tiro de esquina, sí o no, sí, dice el árbitro efectivamente que será tiro de esquina para la causa fresera, por la punta de la izquierda y todo mundo al abordaje por parte del equipo fresero, allá van al abordaje. Irapuato, así comenzó la primera parte, va a venir el cobro, la danza de los rematadores, viene el centro templadito, de puño sale Brian Mesa alejando el esférico, que recupera en la zona de la retaguardia Gustavo Ramírez para el equipo de Pioneros, busca adelante, la marcación es de Enrique Cedillo, comete la falta y ya la marca el árbitro. Estamos llegando a los 5 minutos de esta parte complementaria, y el marcador a través de W Radio en el 107.9 de FM, estación integrante del radiogrupo Antonio Contreras, nos sigue indicando la trinca 1, Pioneros 1. Vive la auténtica pasión fresera con el patrocinio de Pinturas Comex. Y ahora el que trata de salir, Alejandro Rodríguez, son los Pioneros de Cancún. No hubo movimientos para esta parte complementaria. No, dándole salida, dándole circulación a ese esférico, teniendo bastante participación Axel Molina, Gustavo Ramírez, por parte del equipo de Pioneros. Lo dejo, Link. Cuando viene Cancún le pueden pegar, viene su disparo a las manos de Diego Parra, que se queda con ese balón y que está congelando el peligro en la llegada de del equipo quintanarroense. Y sale Irapuato con Jorge Gaitán, punta de la izquierda, por el centro buscando la llegada de Isaac García. Acá viene Isaac, buscaba llegar ese balón, la barrida y le rebotan el esférico que se va por la línea de banda. Y hasta el momento, Alejandro, creo que comenzó exactamente igual el inicio de la segunda parte como en la primera. Hay un jugador del equipo Irapuato que se está doliendo. Por ahí quedó un poco tocado el capitán del equipo fresero, el número 8, Andrés El Ocotlán Mendoza. Por ahí tuvo un contacto con el número 9, Daniel Delgadillo, cuando disputaban el esférico. La peor parte se la llevó el jugador fresero, pero sin mayor complicaciones ya se recuperó el capitán de la trinca fresera. La tiene el equipo de la trinca por la punta de la izquierda tratando de avanzar. La defensiva se impone, hay otra barrida, el esférico va para afuera. Saque de banda que tiene el equipo de la trinca fresera del Irapuato. Recuerde que estamos a través de toda nuestra multiplataforma de W Deportes, en Facebook, en Twitter y en YouTube, para que usted viva la auténtica pasión del equipo Irapuato. Cuando viene llegando el equipo de la trinca, la pierde, recuperaba Enrique Cedillo, se hace bolas, comete una falta sobre este Axel Molina, el árbitro le está marcando, hay falta favorable para el equipo de Pioneros, pero no hay tarjeta amarilla, Alejandro Rodríguez, falta favorable para el equipo local. No, y es que si hubieran sacado la tarjeta amarilla, hubiera sido para el número 17, Jorge Sánchez. Por ahí en el primer tiempo tuvo una entrada bastante fuerte también, donde yo a la distancia veo que le da un codazo al jugador de Pioneros, el árbitro central, no sé si no la haya visto, no sé por qué no haya sacado la tarjeta amarilla, pero hubiese sido la segunda tarjeta para este jugador fresero en dado caso de haberse dado. La tiene el equipo de Pioneros por la punta de la derecha, va a mandar el centro el equipo de Cancún. La danza de los rematadores en la línea del área grande, viene el centro templadito a las manos de Diego Parra, que sale de puños, la tiene el equipo Irapuato tratando de desdoblar a la mitad del terreno de juego. Acá viene el equipo Irapuato, buscaban a Luis Salvador Razo, el esférico fue muy atrasado, la tiene el equipo de Pioneros, que la vuelve a perder, recupera el equipo Irapuato con Jorge Sánchez a la mitad del terreno de juego. Irapuato tratando de abrir, el balón le rebota al árbitro, aunque está marcando que es una falta. ¿Será balón rebotado? ¿Sí? ¿Será? ¿Fue mano, Alejandro, la que marcó? No, no. ¿Será bote a tierra? Porque le rebotó a él. Así es, también inclusive alcanzábamos a ver que le había pegado en la mano al jugador número 2, Carlos Sánchez, del equipo de Pioneros, pero sí reanudó con bote a tierra por haber intervenido en esa jugada el árbitro central.
La tiene el equipo de la Trinca a la mitad del terreno de juego, tratan de retroceder, acá viene el equipo fresero, punta de la izquierda, pelotazo por el centro, donde está Isaac García de espalda, se quiere dar la media vuelta, la marcación es de un quintanarroense, lo derriban, parece falta, no, le robaron limpiamente el esférico, lo tiene todavía el equipo de Pioneros de Cancún. Estamos arribando, amigos de W Radio, a los 10 minutos de tiempo corrido de esta parte complementaria. Y el marcador a través del 107.9 de FM, 1560 de AM, la estación familiar y toda la multiplataforma de W Radio, desde el Cancún 86, La Trinca y Pioneros, 1-1. Vive la auténtica pasión fresera, con el patrocinio de Gyms Electrónicas. La tiene el equipo de Pioneros por el centro. Pueden tomar mal balanceada la defensiva del equipo Irapuato. Aquí se meten dentro del área. Viene el centro. Balón rebotado de Adán Zaragoza. La tiene todavía Zaragoza. Línea de fondo. La marcación es de Enrique Cedillo. Se lo quita como puede. Saca un pelotazo y está alejando el peligro. Alejandro Rodríguez. Está llegando el equipo de Pioneros. Ahorita vamos contigo porque otra vez, punta de la izquierda, Zaragoza con el esférico ante la defensiva del equipo fresero, que está alejando el peligro, pero volvió a llegar el equipo de Pioneros. Tratan de meterse dentro del área y fuera de lugar. Hay una falta que está marcando antes el árbitro sobre el jugador del equipo de la Trinca Fresera del Irapuato. Hay una falta ya marcada, Alejandro. Sí, falta previa en esa jugada sobre un jugador de la Trinca Fresera, sobre el número 8, Andrés Elocotlán Mendoza. Por ahí la banca del equipo de Pioneros mencionaba que no había sido falta, pero aquí a la distancia la vimos bastante bien, bastante clara, la falta que cometió el número 10, Luis Genaro Castillo. Y va a cobrar el equipo de la Trinca, por la punta de la derecha le va a pegar Enrique Cedillo. Vamos a ver, adelante. Están varios hombres por parte del equipo Irapuato, viene el centro, templadito de cabeza, no pueden avanzar, tratan de desdoblar los jugadores del equipo de Pioneros, sector de la derecha, acá quieren tomar mal parada la defensiva del equipo Irapuato, pero ya, al final de cuentas, Jorge Gaitán se queda con ese balón. Y bueno, Alejandro, pues no vinieron los freseros, ni el Cholo Martínez, ni el Cochis Cruz, disposición táctica o favoritismo, ¿tú qué piensas? No lo sé, Lick, pero sí sé que solamente hay de dos sopas. No son del agrado del profesor Omar Arellano. Están bajos de nivel, bajos de juego. Y los que llegaron, pues, están en excelentes condiciones. No lo sé, hay que preguntárselo al profesor Omar Arellano. Es que ayer, sacando cuentas, no tienen ni una semana de haberse integrado los refuerzos y ya los trajeron. Cuando viene el equipo de Pioneros por el centro, van a abrir por la punta de la izquierda, acá viene para Zaragoza, línea de fondo, va a tratar de enviar su centro, el balón va para afuera, saque de banda que tiene el equipo de Pioneros de Cancún, que rápidamente retrocede para este que es Axel Molina, viene el centro buscando con peligro sobre el marco del equipo Irapuato, rompe la defensiva del equipo fresero, Jorge Sánchez, acá va Isaac García, la pierde de cabeza, recupera el equipo de Pioneros de Cancún, la protege Locotlán, le cometen la falta, ya la está marcando el árbitro. Pero bueno, mi estimado Alejandro Rodríguez, polémica va a haber en la semana, y si no los vuelve a contemplar para el próximo partido contra Playa del Carmen, seguramente, Alejandro, habrá que tomar cuidado. Hay un cambio por parte del equipo de Pioneros de Cancún. Ahorita vemos en la panorámica el hombre que ingresa por parte del equipo de Pioneros. Yaí Delgadillo, Alejandro, con el número 9, es el hombre que ingresa por parte del equipo de Carlos Bracamontes. Efectivamente, ingresó con el número 9, Yaí Delgadillo. En un momento confirmamos el hombre que abandonó el terreno de juego. Cuando viene el equipo de la Trinca por la punta de la izquierda, recuperando el equipo fresero, Luis Salvador Razo se quiere meter, la marcación es de dos quintanarroenses, no puede, el balón va para afuera, saque de banda que está marcando ya el árbitro. Pero es el primer cambio del partido, la entrada de este número 9 del equipo de Pioneros, Yaí Delgadillo, un hombre de delantera, yo creo que se la va a jugar Carlos Bracamontes para lo que va a ser esta parte complementaria en la recta final, Alejandro, donde va a apostar por todas las canicas. Está de local, es el que debe de proponer, es el que debe de arriesgar. Aparte, están a un punto de diferencia con el equipo Irapuato, 26 unidades, la Trinca 27. Yo creo que ese partido es de suma importancia para las aspiraciones en la calificación a la liguilla en esta segunda vuelta.
Saque de banda que tiene Gustavo Rodríguez por la punta de la izquierda. Estamos arribando, amigos de W Radio, a los 15 minutos de esta parte complementaria. Y el marcador aquí en el 107.9 de FM y toda la multiplataforma de W Radio nos sigue indicando Pioneros 1, La Trinca 1. Vive la auténtica pasión fresera con el patrocinio de Pinturas Comex. Hay una falta que está marcando el árbitro adelante del medio campo, Alejandro Rodríguez. Y de todavía movimientos con la Trinca, pues no, todavía no. ¿Y cuáles variantes, Lick? ¿A quién podemos meter como revulsivo para que pueda lograr sacar las papas del fuego en caso de que el equipo de Pioneros le dé la vuelta al marcador aquí en el Cancún 86? Salvo Brian López, jugador que juega por un costado, que tiene un ida y vuelta impresionante, pues no creo que otro jugador que esté en la banca pueda ser ese elemento indicado para reforzar el ataque de la Trinca Fresera. Pues vamos a ver, vamos a ver cuando hay un saque de banda que tiene el equipo de Pioneros a la mitad de la cancha. Buscaban por parte de ese lado el equipo Irapuato y una falta que está marcando ya el árbitro central. Quedó derribado el jugador de Pioneros, está esperando que lleguen las asistencias. Y bueno, pues mientras Carlos Bracamontes ya hizo un movimiento, todavía el equipo de la Trinca no se ve que vaya a hacer ninguno en estos minutos. Todavía falta para hidratarse, faltan cerca de 10 minutos. A ver qué le perjudicó a Alejandro Rodríguez, al final de cuentas, el parón al Irapuato en la primera parte, a ver si no le perjudica a Pioneros en la segunda. Pero es que lo vuelvo a repetir, yo creo que no es que le haya perjudicado el parón de la rehidratación a la Trinca Fresera. 3-4 minutos con anterioridad, el equipo de Pioneros tenía mayor posición del esférico, trataba de llegar por los costados. Si no habían puesto en predicamento Cancerbero de la Trinca Fresera, sí trataban de hacer más fútbol dentro del terreno de juego, algo que dejó de hacer la Trinca Fresera después de que cayó la primera anotación. Esperemos que en esta segunda rehidratación, en la segunda mitad, pues el beneficiado sea la Trinca Fresera. Pues vamos a ver, vamos a ver cuando la tiene el equipo de la Trinca Fresera. No será bote a tierra, va a ser bote a tierra por parte del árbitro central. Y ahí está, ¿quién? Pablo Domínguez y un jugador del equipo de Pioneros que es Enrique Amador. Va a dejar que el balón caiga. No, es Alexis Silva, el hombre que con ese balón se apoya rápidamente para Enrique Cedillo. Punta de la izquierda para Jorge Gaitán. Irapuato traspasando la mitad del terreno de juego. Acá viene la Trinca, punta de la izquierda, tratando de meterse en línea de fondo. Acá vienen los freseros, están caracoleando, balón trazado, la tiene todavía el equipo de la Trinca. La va a pelear, la busca, línea de fondo, el balón es rebotado, va para afuera. Será un saque de banda que tiene el equipo de la Trinca, que rápidamente movió y que ahora está luchando por la punta de la izquierda. Acá viene el equipo de la Trinca Fresera del Irapuato, perdiendo ese balón, la tiene Pioneros a la mitad de la cancha, cuidado, la se iba el hombre que ingresó, Yair Delgadillo, la defensiva Fresera se interpone, ¡ah, qué sombrerito les hizo ahí a Quique Cedillo! La busca el equipo de Pioneros, por el centro, cuidado, la defensiva se impone, acá viene Pioneros otra vez, punta de la izquierda, balón rebotado, se está peleando y luchando sin cuartel a la mitad del terreno de juego, pero nadie, Alejandro, amigos de W Radio, se queda todavía con ese balón. No, el balón, ida y vuelta, muchos botes, nadie lo pone en el piso, pero el equipo Irapuato en estos últimos minutos recuperando terreno, recuperando el esférico. Por ahí lo vuelvo a mencionar, Andrés El Ocotlán Mendoza, quien ya tiene una tarjeta amarilla, pues en una dura pelea con el jugador contención del equipo de Pioneros, Enrique Amador. Y sí, cuando la tiene el equipo de Pioneros a la mitad de la cancha, tratando de abrir punta de la izquierda, antes, muy bien, Pablo Domínguez, ¿no? Ese es Silva, el hombre que se quedó con ese esférico, interponiéndose y evitando cualquier problema cuando la tiene la Trinca a la mitad de la cancha. Buscaban a Enrique Cedillo, este abre para Jorge Gaitán, punta de la izquierda. Dos a la marca por parte del equipo de Pioneros, está tratando de meterse el equipo de la Trinca, el Ocotlán por el centro, viene a Isaac García, es Jorge Sánchez, se da la media vuelta, la tiene todavía el equipo Irapuato, mandan su centro dentro del área. Por poco llegaba el remate de cabeza del jugador del equipo Irapuato, el balón va para afuera, será tiro de esquina para la causa fresera.
Sí, ya se preparaba Munguía por parte de, perdón, se preparaba el jugador Eric Bustos para hacer ese remate por parte de la Trinca Fresera. Afortunadamente estaba bien colocado el número 2, Jorge Carlos Sánchez de Pioneros de Cancún, para mandar a tiro de esquina. Y se vino a cobrar el tiro de esquina, al final de cuentas Alejandro, y el balón se va por la línea de fondo y ese es al saque de meta rápidamente cobrado y la tiene el equipo Irapuato. Tratando de perder ese balón, el equipo de Pioneros por la punta de la izquierda. Hay una falta que están marcando ya sobre el equipo de la Trinca Fresera. Y va a venir un cambio más. El Chino Silva se quedó con ese balón. Parece que va a haber otro movimiento, Alejandro Rodríguez. Ahí se viene el cambio a la mitad del terreno de juego. Ahorita estamos contigo, es un jugador del equipo Irapuato. Ahorita estamos a punto de confirmar para que nos diga si hubo movimiento o no por parte de la Trinca. Va a mover el Chino Andrés Silva, punta de la derecha, a todavía dentro de su terreno de juego. Aquí viene el Chino Silva, le va a pegar, lo hace de pierna derecha, el esférico pasa el medio campo, la va a pelear Luis Salvador Razo, la recupera el equipo de Pioneros por el centro. Ahora abren para el costado de la izquierda. Aquí viene todavía el equipo de Pioneros. Hay peligro para la Trinca. La bien la defensiva. Por conducto de Gustavo Rodríguez se queda apoyándose ahora en Luis Salvador Razo. Acá viene el Wiwi. Abre por la punta de la izquierda. Se puede meter el equipo Irapuato. Sigue la Trinca. Ya llegaron los ladrones. Y le roban el balón a Alejandro Rodríguez al equipo Fresero. Así es, hubo modificación por parte de la Trinca Fresera, sale con el número 9 Isaac Yair García e ingresa con el número 16 Yair el Piolín Torres. Así que el Piolín Torres entra por parte de la Trinca en lugar de Yair García, la tiene el equipo de Pioneros en su terreno de juego de la Trinca, tratando de abrir por el costado de la izquierda. Acá viene el equipo de Pioneros, la marcación es del Chino Silva, tienen que apoyarse atrás en este que es Yair Delgadillo por el centro. Aquí viene Pioneros, cuidado, triangulando a la defensiva del equipo Irapuato, se recupera y está alejando el peligro. Balón trazado, la tiene todavía el equipo de Pioneros a la mitad del terreno de juego. Pues estamos arribando para todo esto, amigos de W Radio. A los 20 minutos cuando viene la Trinca dentro del área, viene la Trinca, dispara al poste. Y el contrarremate ya no la pudo pegar Luis Salvador Razo. Se salvó el equipo de Pioneros. 20 minutos rebasados de esta parte complementaria. El marcador a través de W Radio en el 107.9 de FM y W Deportes. La Trinca 1, Pioneros 1. Vive la auténtica pasión fresera con el patrocinio de Gyms Electrónicas. Vaya llegada, Alejandro, del equipo Irapuato. Balazo que estremeció el travesaño de la portería del equipo de Pioneros de Brian Mesa. Se salvaron los locales. Potente disparo por parte de Eric Ubaldo Bustos, excelente pase filtrado por parte del número 17 Jorge Sánchez, la verdad es que le queda a la pierna zurda, no es la buena de él, pero afortunadamente para el equipo de Pioneros, el balón pega en el travesaño de la portería del equipo cancunense, portería defendida por Brian Mesa. La tiene el equipo Irapuato, punta de la derecha, tratando de avanzar, balón rebotado, el equipo de Cancún se queda con ese balón, era Gustavo Ramírez al que le cometen la falta, ya la marca el árbitro y será saque para el equipo de Pioneros. Pues vaya llegada del equipo de la Trinca Fresera del Irapuato en ese balazo que estremeció el marco del equipo de Pioneros. Cuando viene Pioneros, punta de la derecha, tratando de desdoblar este que es Axel Molina, la defensiva del equipo de Cancún. Con tranquilidad, no quiere problemas. Sacan un pelotazo por la punta de la izquierda, por el centro. Llegaba Andrés Silva, el Chino por parte de la Trinca. Gustavo Rodríguez de cabeza la gana. La tiene Locotlán, Andrés Mendoza. Acá viene pase largo para Eric Bustos. Estaba cometiendo una falta a Bustos. Ya la marcó el árbitro, pero fue una falta más atrás. Quedó derribado Alejandro Rodríguez, un jugador del equipo de la Trinca Fresera. Sí, cuando el equipo Irapuato recuperaba el esférico por conducto de Gustavo Rodríguez, salta con el número 10 Luis Genaro Castillo. Desafortunadamente no cae nada bien el jugador de la Trinca Fresera. De manera inmediata el árbitro central observa esa acción, decide parar las acciones en el terreno de juego pues para que reciba atención médica el jugador de la Trinca Fresera, pero vemos que no es necesario que entre el profesor Enrique Hernández.
Bueno, pues ya se recuperó el jugador del equipo de la Trinca Fresera del Irapuato. Y va a mover con bote a tierra el árbitro en esta segunda parte. Y se lo va a ceder al equipo de Pioneros, ¿sí? Caballerosamente como debe de ser. Y se queda con ese balón Brian Mesa, el cancerbero del equipo de Pioneros, que va a sacar su despeje de pierna izquierda. El balón pasa el medio campo, cargado hacia el costado izquierdo. Lo van a pelear los freseros y los quintanarroenses. Hay una falta que está marcando el árbitro. Falta favorable para el equipo de Pioneros de Cancún. Hay una falta que le están marcando a este número 16 de la Trinca. Alejandro, ¿dirías quién es? El recién ingresado Yair, el Piolín Torres Lick. Por ahí una falta a favor del equipo Irapuato, se la cometen a él, pero el árbitro estaba muy muy cerca de la jugada, lo vio bastante bien. Vamos a confirmar si hay modificación por parte de la Trinca Lick. Sí, porque se están acercando. No, se van a rehidratar, ¿eh? Se van a rehidratar en estos minutos, porque llegamos a los 25 minutos de tiempo corrido de esta parte complementaria. El marcador a través de W Radio en el 107.9 de FM, 1560 de AM y toda nuestra multiplataforma desde el Cancún 86. Pioneros 1, la Trinca 1. Vive la auténtica pasión fresera con el patrocinio de Pinturas Comex. Pues están rehidratando a Alejandro Rodríguez. Hay un momento de descanso por ambas escuadras y parecía que había cambio, ¿no? Eran los 25, exactamente igual. A ver, te decía, a ver, ¿a quién perjudica este receso? Pues no lo sabemos, Lick. Vamos a esperar a que se reanuden las acciones, pero yo creo que el partido estaba un poco trabado, un poco soso en el medio campo. No había quien tuviera mayor dominio, mayor plenitud en el terreno de juego. Esperemos que este receso le funcione a la Trinca Fresera. De no ser así, pues vamos a esperar las acciones de este en esta parte complementaria. Cuando la tiene en saque de banda el equipo de los Pioneros. Va a mover por ahí el equipo de Pioneros de Cancún. Ya dice el árbitro que se mueva. La tiene el equipo quintanarroense. Llega también un fresero a presionar rápidamente, pegado a la barda de contención. El esférico la tiene el equipo de Pioneros, que va a llegar el esférico hasta Diego Parra, que controla con tranquilidad ese balón. La que no ha dejado de apoyar, mi estimado Alejandro Rodríguez, toda la tarde es la porra del equipo de Pioneros de Cancún, ¿eh? Efectivamente, han estado apoyando, han estado cantando, han estado gritando, alentando al equipo de Pioneros. Una porra, si no muy numerosa, sí muy ruidosa por parte de los aficionados cancunenses. La tiene el equipo de la Trinca por la punta de la izquierda. Empiezan a mover de cabeza ese esférico. Se barren los freseros. Pelotazo para Luis Salvador Razo. La va a pelear el Wigui dentro del área. Antes la defensiva del equipo de Pioneros. El balón va para afuera. La recupera el equipo de Cancún. Tratan de salir. Balón rebotado en un fresero. El balón se va para afuera por la línea de fondo. Saque de banda que tiene el equipo de Pioneros de Cancún. Saludos de nueva cuenta a toda la banda que nos está sintonizando a través de W Radio, W Deportes, a través de la multiplataforma, en Twitter, Facebook y nuestro canal de YouTube, para que usted viva la auténtica pasión del equipo Irapuato. Cuando hay un pelotazo buscando a Eric Bustos, le cometen falta, ¿no? Limpiamente dice el árbitro que le quitaron todo el esférico. Saludos a Fidel Iván Tafoya Saldívar, que nos está sintonizando. A Jesús Rodríguez desde el condado allá en Los Ángeles, California, cuando la tiene Locotlán Mendoza, abriendo para la punta de la izquierda. Aquí viene Jorge Gaitán otra vez para Locotlán, dentro del área, disparo a las manos del cancerbero Brian Mesa del equipo de Pioneros. Alejandro Rodríguez, llegó la Trinca. Se engolosinó el jugador de la Trinca Fresera, Andrés Elocotlán Mendoza. Ya le había hecho bastante bien la pasada a su compañero número 17, Jorge Sánchez. Esperaba ese balón filtrado de haberlo hecho de esa manera, pues encaraba prácticamente solo al cancerbero Brian Mesa, el número 17 de la Trinca Fresera. Ahora tiene el equipo de Pioneros, pelotazo que gana Enrique Cedillo para Jorge Gaitán, este para Elocotlán Mendoza, se estaba resbalando, abre para el sector de la derecha, la tiene todavía Andrés, la pierde, recupera el equipo de Pioneros. Hay una falta que está marcando y el árbitro a la mitad del terreno de juego, y le dice a Eric Bustos que el Jorge Sánchez, al que está regañando precisamente a la mitad del terreno de juego. La tiene todavía el equipo de Pioneros, abriendo para la punta de la izquierda. Acá viene el equipo de Cancún,
triangulando, tratando de llegar. La marcación es por parte de Enrique Cedillo, que se va hasta el tiro de esquina, tratando de rebotar ese balón. Lo logra, es balón para el equipo Irapuato. ¿No? Dice el árbitro que es para el equipo de Pioneros, que lo fue a pelear precisamente hasta la parte final del terreno de juego. Va a mover rápidamente el equipo de Cancún. Allá viene el saque de banda. Por el centro, la defensiva se impone. Tratan de despejar, el balón se va por los aires a la tribuna y será saque de banda que tiene el equipo de Pioneros de Cancún. Pues hasta el momento, Alejandro, un partido muy cerrado en esta segunda parte, en donde el uno por uno sigue siendo muy justo. Sí, sí, los dos equipos tratando de llegar, pero desafortunadamente ninguno lo ha hecho con mayor plenitud, con mayor peligrosidad, salvo la jugada de Eric el Tepa Bustos. Yo creo que esta segunda mitad ha quedado mucho a deber por parte de la Trinca Fresera, también por parte del equipo de Pioneros, que es el obligado. ¿Por qué? Porque es el equipo que está de local. Estamos arribando para todo esto a los 30 minutos. 30 de tiempo corrido, parte complementaria. El marcador aquí a través de W Radio, W Deportes. Desde el Cancún 86, La Trinca 1, Pioneros 1. Vive la auténtica pasión fresera con el patrocinio de Gyms Electrónicas. Recupera el equipo de La Trinca la mitad del terreno de juego, el esférico, tratando de meterse. Aquí viene el equipo Irapuato. Buscaban a Eric Bustos, que la gana de cabeza. La tiene Luis Salvador Razo. Hace un quiebre. ¡Dispara! ¡Gol! ¡De Piolín Torres! ¡Gol! ¡De La Trinca! ¡Vaya recorte por la punta de la izquierda! Como venía, le pegó el balón, pega en el poste y se mete. La Trinca se pone en ventaja, Alejandro Rodríguez. Efectivamente, el número 16, el recién ingresado Yair el Piolín Torres, por ahí una pelota que busca bastante bien, que la pelea muy bien. El número 25, Eric Ubaldo Bustos, le cae a plenitud al número 16 de La Trinca Fresera. Se tiene fe, se tiene confianza, le mete la pierna, el empeine de la pierna derecha y dejó sin oportunidad al cancerbero del equipo de Pioneros. Saludos a Ciudad Juárez, Manuel Ocón, Fabián Cepeda de Zúñiga y a todos los que están conectados a esta transmisión a través de la multiplataforma de W Deportes. Estamos ya con la ventaja de nueva cuenta del equipo Irapuato. Vaya balazo del Piolín, dejó sin oportunidad a Brian Mesa, el esférico pegó en el poste y se metió Alejandro Rodríguez. Sí, a base de esfuerzo, de lucha, de sacrificio, en esta última jugada cae la anotación por parte del equipo Irapuato. Espero que no nos suceda lo que en la primera mitad, que el equipo Irapuato, después de haberse puesto adelante en el marcador, pues lo hemos dicho, no sabemos si se echen hacia atrás o el equipo rival adelante líneas, tenga mayor presión del esférico, que el equipo Irapuato lo vemos y no es de hoy, no es del partido pasado, es del torneo anterior, se echan hacia atrás. Saque de banda que tiene el equipo de Pioneros. Y Alejandro Rodríguez, vaya que si se les ha complicado la existencia. Sí, bastante, bastante al equipo de Pioneros. Desafortunadamente, pues no tuvo nada que hacer ahí el cancerbero Brian Mesa. Excelente disparo por parte del Piolín Yair Torres, quien había ingresado hace escasos 8 o 9 minutos. La verdad es que el cambio le da frutos, le da dividendos al profesor Omar Arellano. Por ahí se pone a la par con Eric Bustos en el eje del ataque, atrasito de ellos el número 7, Luis Salvador Razo, siendo ese enlace, siendo el conecte con la zona delantera. Y sí, cuando viene el cobro del equipo de Pioneros dentro del área, están heridos, quieren empatar, recupera el equipo Irapuato, que ahora los puede tomar mal parados ante la defensiva del equipo de los Pioneros, que abren y vienen pelotazo a las manos de Diego Parra, al que empujan. Hay una falta que le están cometiendo. Alejandro Rodríguez, cambios no, pero va a adelantar obviamente unidades el técnico Carlos Bracamontes.
Efectivamente, ya vemos en la imaginaria al jugador que ya conocemos, militó con la Trinca Fresera, Edmundo Mundo Lorca, con el número 17, para ser tomado en cuenta. Está haciendo ejercicios de calentamiento por parte del equipo de Pioneros, no tarda en ingresar. Cuando viene el equipo Irapuato por el centro, tratando de meterse. El esférico lo recupera el equipo de los Pioneros de Cancún. El esférico lo tiene el equipo de la Trinca por la punta de la izquierda, todavía tratando de llegar el equipo fresero ante la defensiva quintanarroense. La recupera el equipo Irapuato, la vuelve a perder el equipo fresero, la tiene Pioneros. Hay una falta que está marcando y el árbitro. Estamos arribando a los 35 minutos ya de tiempo corrido de esta parte complementaria. El marcador a través de W Radio. Ya se volvió a mover la Trinca tiene 2, Pioneros 1. Vive la auténtica pasión fresera con el patrocinio de Pinturas Comex. Alejandro Rodríguez, se viene lo mejor. Efectivamente, se va a venir un cierre de juego a tambor batiente por parte del equipo de Pioneros, por parte de la Trinca, que va a querer mantener la ventaja. El equipo de Pioneros va a querer empatar, es el obligado, es el local, que es quien tendrá que salir a proponer en lo que resta de esta segunda mitad. Vamos a ver si hay modificaciones por parte de la Trinca, vamos a esperar qué es lo que hace el técnico, el profesor Omar Arellano, para mantener esta ventaja. Y sí. Pero bueno, estamos en esta segunda parte cuando la tiene el equipo de Pioneros de Cancún, tratando de desdoblar a la mitad del terreno de juego. El desdoblamiento llega por parte del equipo Irapuato, punta de la izquierda, la van a pelear, la recuperaban y sí, la tiene el equipo quintanarroense. Aquí hay el equipo Irapuato tratando de pelear ese balón y bueno, pues al final de cuentas la tiene el equipo de Pioneros de Cancún. Pues vaya partido Irapuato en ese balazo. Vaya que se complicó la existencia. Sí, y es que dejó sin oportunidad al cancerbero Brian Mesa por parte del equipo de Pioneros. Sorprendió a propios extraños el número 16 y a ir el Piolín Torres por parte de la Trinca Fresera del Irapuato. También se encuentran haciendo ya ejercicios de calentamientos elementos por parte de la Trinca Fresera. Lo vienen haciendo desde que finalizó la primera parte. Están a la orden Jorge Gaitán, Edson Chávez, Baruch Fonseca y Juan Leonel Guerrero. La tiene el equipo Irapuato por la punta de la izquierda, balón trazado, la tienen los freseros, aquí rompen ese balón, la va a pelear el Ocotlán, recuperando para el equipo fresero, trata del centro de buscar algún compañero, no puede, abre el equipo de Pioneros, cuidado, se que llevaban a 2, la sigue teniendo Jaramillo, abre por la punta de la izquierda, balón rebotado, el esférico se va para la línea de fondo, pero está herido en su amor propio el equipo de Pioneros, Alejandro Rodríguez, y esto es muy peligroso para la causa fresera. Sí, por supuesto, y es que el equipo Irapuato está al frente en el marcador sin hacer mucho futbolísticamente. Yo creo que ha hecho lo justo, ha hecho lo necesario, ha concretado las oportunidades que ha creado, una a balón parado y una a base de mucha fuerza, mucha garra, mucho espíritu al pelear muy bien el balón el número 25, Eric Bustos. La verdad es que la Trinca yo creo que también tiene que mejorar a pesar de que va ganando el partido. La tiene el equipo de Pioneros, viene su disparo dentro del área, Enrique Cedillo estaba alejando el peligro y la recupera el equipo de Pioneros que se tiene aquí al frente. Está agotándose el tiempo, estamos llegando a la recta final de esta parte complementaria cuando la tiene Luis Salvador Razo, recibe empujones, la cubre bien, tiene que apoyarse atrás, viene un pelotazo que la zona defensiva del equipo de Pioneros va a vigilar, la recuperaban a la mitad del terreno de juego, la tiene todavía el equipo de Pioneros de Cancún que trata de salir por la punta de la izquierda, aquí la tiene el equipo de Pioneros. Se fue el equipo de Cancún, la verdad es que esperar lo que resta del partido, esperando que el equipo Irapuato pues pueda lograr mantener esa ventaja que tiene hasta el momento, teniendo al equipo de Pioneros también haciendo ejercicios de calentamiento, varios elementos, ya lo mencionamos en su momento, que se encontraba Daniel Jiménez, el mismo Daniel Delgadillo que ya ingresó al terreno de juego, por parte del profesor Omar Bracamontes, para ser tomados en cuenta por parte del equipo de Pioneros de Cancún. El equipo de Apuato, de lograr mantener la ventaja y de llevarse estos 3 puntos aquí del Cancún 86, pues estará llegando a 30 unidades en el torneo.
una menos que el equipo de Tlaxcala, a excepción de lo que haya hecho en esta jornada, pero se estará colocando a un punto de líder. Vamos a ver si el equipo de Tlaxcala ganó el día de hoy. Su partido lo tuvo a las 12 horas, 12 del mediodía. Desconocemos aún el resultado, pero estamos por confirmarlo. Cuando la tiene el equipo de la Trinca Fresera por conducto de Luis Salvador Razo por el centro. Aquí se quiere meter el Wiwi. Ya recuperó el equipo de Pioneros, que sale y que estaba mandando un pelotazo por la punta de la izquierda. Recupera el equipo de la Trinca Fresera, envió el balón para afuera y en un saque de banda. Estamos arribando para todo esto, amigos de W Radio, en el 107.9 de FM, a los 40 minutos de tiempo corrido de esta parte complementaria. Y el marcador desde el Cancún 86 nos sigue indicando: la Trinca tiene 2, Pioneros 1. Vive la auténtica pasión fresera con el patrocinio de Pinturas Comex. Hay un cambio, Alejandro Rodríguez, por parte de la Trinca. ¿Qué movimiento se dio? Un segundito, Lee, que para confirmar, efectivamente el número 25, Eric Jair Bustos, se ingresó con el número 11, Brian Contreras. Así es de que Brian Contreras, otro de los hombres de recién llegada con el equipo Irapuato, está debutando el día de hoy en esta recta final. Se fue Eric Bustos, llega Brian Contreras. Pues vaya situación, el equipo Irapuato está ya tratando de meter gente en la contención para proteger el resultado que hasta el momento le es favorable a Alejandro Rodríguez. Este 2-1 le va a caer de perlas a Omar Arellano y a todos los muchachos. Así es, debutar con una victoria y más de visitante, yo creo que caerá bastante bien en el grupo, trabajarán bastante bien en la semana de conseguir este resultado. Pero al arrancar la segunda mitad, Lee, que usted preguntaba, ¿qué pasa con el Cochis? ¿Qué pasa con el Cholo? En caso de traerse una derrota de tierras cancunenses allá a Irapuato, pues yo creo que si se gana el día de hoy, pues no se estará hablando de estos dos elementos. Pues no, aunque no viajaron, va a venir el tiro libre para el equipo de Pioneros, punta de la izquierda. Allá va todo mundo al remate, estamos llegando a la agonía del partido, la recta final. Cuando viene el centro, el remate que no llega porque despejó la defensiva del equipo Irapuato, pero tiene todavía Pioneros dentro del área. Tratan de meterse línea de fondo, balón trazado, la defensiva se revuelve, viene el disparo por un costado. Despeje de portería, está señalando el árbitro, pero llegó el equipo de Pioneros sobre el marco de Diego Parra. Le querían ganar la espalda a la defensiva del equipo fresero. Sí, por ahí había llegado el jugador número 9 del equipo de Pioneros. Afortunadamente yo creo que el árbitro y el portero estaba bien colocado para que esa jugada no generara mayor peligro. La tiene el equipo de la Trinca, Diego Parra, va a venir su despeje de pierna derecha, el balón pasa al medio campo, la va a rematar la defensiva del equipo de Pioneros de Cancún, tratando de despejar cualquier posibilidad de llegada. Estamos llegando a la recta final, amigos de W Deportes. Recuerde que estamos a través de toda nuestra multiplataforma, W Radio en el 107.9 de FM, 1560 de AM, la estación familiar, por internet en www.radio.com, a través de nuestra página de Facebook de W Deportes, de W Radio, del 107.9 de FM, nuestro Twitter y nuestro nuevo canal de YouTube, para que usted viva la auténtica pasión fresera. Pues se viene lo bueno, Alejandro Rodríguez, va a haber bote a tierra. Aquí es donde veremos si Irapuato puede manejar el partido en estos últimos minutos, más el agregado por el tiempo de recuperación que trataron de rehidratarse. Sí, yo creo que en estos últimos minutos, como sea, el equipo Irapuato debe de aguantar el resultado, aguantar el marcador. Yo creo que ahora sí, con el camión echado hacia atrás, el equipo Irapuato puede traerse 3 puntos de tierras cancunenses del estadio Cancún 86. 3 puntos que le van a caer muy bien al plantel fresero. La tiene el equipo Irapuato por la punta de la derecha, tratando de avanzar, el balón es rebotado, va para afuera, saque de banda que tienen los freseros, y allá va Luis Salvador Razo, busca compañero, y Irapuato ya lo que trata de hacer es tomar un poco de tiempo para que el equipo se repliegue y se pueda reubicar. La tiene el Wiwi, busca compañero, 2 a la marca, se apoya en el Piolín Torres, el balón va para afuera, una barrida de los quintanarroenses, será saque de banda para la causa fresera, que rápidamente mueve otra vez por la punta de la derecha, pegado al saque de banda,
Ahí donde está la malla de protección, el esférico lo recupera el equipo de Pioneros, el Chino Silva con el esférico, trata de avanzar, sigue el Chino Silva, se llevaba dos, sigue el Chino Silva, jaló al jugador del equipo de Pioneros, hay una falta que están marcando ya, y no les queda de otra, Alejandro, se tiene que ir al abordaje, si es que quieren por lo menos lograr el gol del empate, estos Pioneros. Por supuesto, cuando veíamos al Chino Silva con su tradicional número 4, lo recordamos bastante bien cuando estuvo con la Trinca Fresera hace un par de años, de repente le da ese toque de habilidad de medio campo hacia adelante, se quita uno, se quita otro, a base de mucha garra, esfuerzo y corazón, logra generar peligro este defensa central de la Trinca Fresera. La tiene el equipo de Pioneros a la mitad del terreno de juego. Aquí viene el equipo de Pioneros tratando de avanzar, punta de la izquierda, el esférico se le alargaba, Isaac Ruiz, Isaac con el esférico, la gente se empieza a desesperar aquí en Cancún dentro del área, se quieren dar la media vuelta, no pueden porque bien Enrique Cedillo se comporta, la tiene el equipo Irapuato que de cabeza la gana, recupera Pioneros tratando de abrir por la punta de la izquierda, triangulando, hay peligro sobre el marco de Diego Parra, viene el centro, dentro del área, ¡remate! Arriba de la portería del equipo Irapuato, se salvaron los freseros de lo que pudo ser el 2x2, Alejandro. Sí, llegó bastante bien, Marco Guzmán por ahí, le gana en el brinco al número 4 Alexis, el Chino Silva, lo vemos, lo vuelvo a repetir, yo lo veo desencanchado, lo veo desentonado, creo que era una jugada de trámite para Alexis, lo conocemos, su salto, su explosividad, cómo pelear los balones, pero en esta ocasión Marco Guzmán fue más que él a la hora de rematar. Así es, se prepara un cambio por parte de la Trinca Fresera, sale con el número 7 Luis Salvador Razo e ingresa con el número 23 Jorge Gaitán. ¿Más que dicho, Lick? Sí, ya, a defender, el 2x1 en esta agonía, 46 minutos ya de tiempo corrido de esta parte complementaria, estamos en el 46, la Trinca está ganando 2x1 al equipo de Pioneros, viene el despeje, la va a abrir el equipo de Pioneros, punta de la derecha, Jorge Gaitán va a la marcación, el esférico se va por un costado, saque de banda que tiene el equipo de Pioneros, que va al abordaje, quiere acortar por lo menos el gol del empate, acá viene el equipo de Pioneros, punta de la derecha. Vamos a ver si el equipo de Cancún logra hacer algo importante. Viene el equipo de Pioneros. Saque de banda. El esférico lo tiene el equipo de Cancún. Se da la media vuelta. Buscan compañeros. Está agonizando este partido. La Trinca se va a llevar la victoria. 2x1. 47 minutos ya de tiempo corrido. Viene el centro. Rompe la defensiva del equipo Irapuato. Y acá la recupera Jorge Sánchez. No la pierde. La tiene el equipo de Pioneros. Balón por el centro. Templadito la defensiva. Se hace bolas. Cuidado. Como puede. Se revuelve la defensiva del equipo Irapuato. Alejando el peligro. Alejandro Rodríguez. Minuto 47, esto se va a acabar. Como sea, tienen que sacar el esférico dentro del área chica, por ahí se revuelve bastante bien Gustavo Rodríguez, Enrique Quique Cedillo y el ex capitán número 5, Jonathan Hernández. La tiene el equipo de la Trinca tratando de salir, la pierde con Pioneros que manda pelotazo a la olla, tratan de enviar un balón pasado dentro del área, la meten, cuidado, la Trinca se revuelve y aleja el peligro, pero volvió a llegar este Yair Delgadillo por la punta de la izquierda, estamos en la agonía de este partido, Irapuato tiene la victoria 2x1 sobre Pioneros de Cancún la próxima semana aquí a través de W Radio, viene el equipo de Playa del Carmen a visitar al Templo de la Pasión Fresera. Va a venir el cobro por parte del equipo de Pioneros, pelotazo a la olla, la defensiva se revuelve, está regalando tiro de esquina y Alejandro, esto se va a acabar, 48 ya, agregó el árbitro 4 minutos, estamos en el último. Es lo que quiere todo el conjunto de la Trinca Fresera. Ya vemos al borde del área técnica al profesor Omar Arellano, su hermano Horacio. También por ahí vemos al preparador físico. Quieren que este partido ya termine. Ya se sienten con los 3 puntos en la bolsa. Va a venir el cobro por parte del equipo de Pioneros dentro del área. Diego Parra se cuelga con ese balón. Está descolgando. El árbitro dice, ve el cronómetro, se acabó el partido. La Trinca se lleva la victoria 1-0 aquí en el Cancún 86. Vamos a una pausa en nuestra cabina central a Morelos 110, a Radio Grupo Antonio Contreras
y retornemos para los comentarios finales. Irapuato 2, Pioneros 1. W107.9 Radio. Bienvenido a tu casa. En ella existen espacios que a diario nos recuerdan el libre derecho de decidir qué queremos. Esto es soberanía. Las pequeñas acciones, unidas, construyen bases sólidas de un hogar que siempre estará en pie. Esto es desarrollo. México es nuestra casa y quiero su bienestar. Por eso consumo lo nacional. Por el rescate de la soberanía, consumo gasolinas Pemex. Gobierno de México. Hola, soy el entrevistador del INEGI. Solo quiero recordarte que te voy a visitar en marzo durante el Censo de Población y Vivienda 2020. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. Esto nos beneficia a todos. Así que cuando te visite, espero que me digas, ¡pregúntame! Y cuando te pregunte, ¡contéstame! ¡Nos vemos en marzo! Censo de Población y Vivienda, marzo 2020. INEGI, conociendo México. Escucha la mirada de tus hijos. Escucha su soledad. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Estar cerca evita que caigan las adicciones. Hagámoslo juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Consenso es ponerse de acuerdo. Alcanzar la decisión más satisfactoria. Que todas las voces sean escuchadas. En el Senado de la República, tomamos acuerdos por consenso. Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. La contaminación por la actividad humana, la sobrepoblación y el consumo excesivo están acabando con el medio ambiente. El tiempo se está agotando. Impulsamos una política preventiva en materia de biodiversidad. Evitemos que las próximas víctimas seamos nosotros. Porque tú lo mereces. Trabajemos juntos para que las cosas cambien. Somos la Revolución Democrática. Somos PRD. Momento lleno de sabor con la mejor repostería fina de Bocati. Pasteles, gelatinas, pastitas e increíbles postres preparados con el toque especial que nos distingue. Prueba la más dulce experiencia con Bocati. Boulevard Sordaz 1135, Zona Dorada. Teléfono 625-4731. Y ahora busca nuestra nueva sucursal en Boulevard Avillas 229, Plaza Vips. El dulce sabor para disfrutar. Hola, soy Sergio y tengo un restaurante. Y gracias a Antonio, tengo nuevos clientes y mis ventas han mejorado. Ya hasta acabamos de renovar y también hicimos otra sucursal de nuestro negocio. Yo te invito a que hagas crecer tu negocio con Antonio. Créeme, la experiencia cuenta y mucho. Radio Grupo Antonio Contreras, creando posibilidades. Publicidad efectiva en radio. Llámanos 167-1200. W107.9 Bueno, pues regresamos a Alejandro Rodríguez para los comentarios finales. El equipo Irapuato se llevó la victoria 2-1. Buen triunfo, aunque todavía nos quedan un poco a deber, pero hay que comenzar ganando la segunda vuelta. Efectivamente, Lick, victoria sufrida por parte del equipo Irapuato. Hay que mejorar. Yo creo que hay aspectos en los que el profesor Omar Arellano no quedó satisfecho. La línea de tres, desde mi punto de vista, sigue flaqueando. No se ve muy sólida, tanto con Alexis Silva, el capitán Jonathan Hernández, Quique Cedillo, el mismo Gustavo Rodríguez. Yo creo que es donde el profesor Omar Arellano va a trabajar la próxima semana. Es muy bueno ganar de visitante, es muy bueno ganar abriendo el torneo de esta manera frente al equipo de Pioneros, uno de tus acérrimos perseguidores en lo que es la tabla del grupo 2, pero no quedé satisfecho con el funcionamiento, con el planteamiento de la trinca. Esperemos que de local pues pueda desempeñar un mejor fútbol.
Próximo sábado aquí a través de W Radio en el 107.9 de FM, viene Playa del Carmen. Ya nos vamos. A nombre de Alejandro Rodríguez en los comentarios, de Mar Ortega en controles y de Lalo Trejo ya en esos momentos ahí en la cabina W Radio, de Jesús y Roberto Vázquez en las cámaras de Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias, siga pasándola bien. La Trinca se llevó la victoria aquí en el Cancún 86, 2-1. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta la próxima. Centro de Operaciones, Morelos 110, Zona Centro, planta transmisora en Granja Las Antenas, en Carrizalito, con 3000 watts de potencia, desde Irapuato, Guanajuato, México, una estación de Radio Grupo Antonio Contreras, WE 107.9, Radio. Toda la información.